¿Me copian? Ay, vamos a ver, vamos a ver. El día de hoy tenemos, pues, una transmisión especial porque voy a estar regalando mis cursos de programación. Aquí están los cursos que voy a estar regalando: el de iOS 13, Swift, Android, iOS 12, Alexa, Java, Kotlin. Y bueno, estos ya son de iOS anteriores. Así que estaremos regalando estos cursos. Les agradezco mucho por estar aquí. Vamos a ver qué onda. Dice Víctor que solo tiene 7% de batería. No, gracias a ti, Henry. No me copian. Ponchas lento. Es lo que quisiera, pero ya no hay la opción. Por más que quiero, no hay la opción. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a banear a los que ponen F. De hecho, ya empecé, pero ahorita lo vamos a hacer. Mira, por ejemplo, aquí Marco. A ver, Marco. Dice Marco García. Juan, jálatela en vivo. Adiós, Marco. Así que no se preocupen, compañeros. Ahorita nos deshacemos de las ratas y ya nos quedamos con los que quieren los cursos de manera gratuita. Son cursos que meses y meses de trabajo me ha tomado conseguir. Así que ahorita ponemos orden, ¿ok? Pero muchísimas gracias por estar aquí. En verdad se los agradezco. Esto es posible gracias a HostGator, el patrocinador oficial de esta transmisión. Les dejo aquí en la descripción de este video el link para el patrocinio. Es un link que viene para que tengan acceso a hosting desde $1 al mes. No, es menos de $1. Estaba, ¿a cuánto estaba? A 22.50 o a 22, 21.50. Está a menos de $1 al mes. Con el certificado SSL gratis y también con el dominio gratis. ¿Ok? Link en la descripción por si lo requieren. Así como yo requiero empezar a ir quitando a las ratas. Adiós, dedotes. Adiós, dedotes. ¿Por qué lo regalo? Es en agradecimiento por todo esto que hacen por mí. Incluyendo estos que ponen Fs, que supongo que es su manera de agradecer. Como Diego, muchas gracias por tu F. Deja banearte. Ok. Sí, ahorita elimino a las ratas con raticida. Ándale, Noctus, 21.75 al mes. Sí, se lo ganó, se lo ganó. Los niños ratas se lo ganó. Como por ejemplo, a ver, este. A ver, ¿por qué ponen F? Pues no sé, han de tener como 13 años, compañeros. Se la pasan bien, pues mira, como Xicome Capactli. Y tiene una tortuguita. No, pues qué bonito. Adiós. Muchas gracias, Edison. A ver, ¿quién se hizo miembro? Muchísimas gracias, mi Mercado Libre. Bienvenido al nivel C. Te lo agradezco muchísimo por tu apoyo. ¿Cómo obtener los cursos? Ahorita lo vamos a ver. Sí, está bien chistoso porque hay veces que hago directos diciéndoles que cómo conseguir empleo, cómo mejorar su calidad de programadores, pero nomás pongo cursos gratis y ¡pruf! Se llenan niños ratas por aquí. Solo dando los cursos. Se lo ganó también. Ahí se me fue. Los niños no pueden aprender. Claro que sí, pero por ejemplo. Ay, ¿por qué ponen F? Tal vez yo estoy amargado. Tal vez Juan es amargado y ya no entiende las curas de los niños ratas. No, pues a ver. Y pues por mientras, a ver, Shai, también adiós, adiós niño rata. Estamos aquí haciendo que la comunidad. Mira, otro, Roger, adiós Roger. Adiós Roger. Se lo ganó. Saludos, Angelo Casabona Espinosa. Lo gratis atrae. Sí, supongo que sí, Jesús. Curiosamente, la gente que consigue cursos gratis son las que por lo regular no lo terminan. Pero bueno, yo estoy tratando de darle valor a la comunidad. Así como me han apoyado tanto, yo trato de volver a la comunidad. Entonces, pues aquí estamos. Les agradezco mucho por estar en esta transmisión. Si tienen alguna pregunta de programación, de lo que sea, pueden decírmelo, ¿ok? Y pues vamos a estar dando aquí accesos gratuitos a los cursos que tengo de programación. Bueno, primero dejen. A ver, a ver. Vamos a poner esto un poquito más grande. Porque no alcanzo a ver, estoy bien ciego. Vamos a ver, dijo el cieguísimo. Okidoki. Miren,
Aquí tenemos estos cursos. Voy a dar algunos cursos de iOS 13, voy a dar algunos cursos de Android y Kotlin, voy a dar cursos ilimitados de iOS 12, voy a dar cursos ilimitados de Java y BlueJay, cursos ilimitados de Kotlin y algunos cursos de Alexa desde cero. Todos van a ser gratuitos. Una vez que te lo ganes, es tuyo para siempre. ¿Ok? Pero pues la noche es joven. Veamos, va a ser como el juego del hambre. A ver quién aguanta estando aquí. ¿Quién aguanta? ¡Hola! ¡Ay, otro con F! ¡Kevin C! ¡Adiós! ¡Adiós, Popo! Muchas gracias, en verdad, por estar aquí. El juego del ratón. Saludos. Gracias, buena onda. Te voy a hacer moderador de este live stream. Gracias por tu apoyo con el super chat, compañero. ¿Cómo estamos? Dice el Link Meet. Bien, bien. ¿Es gratis para todos? Los que acabo de decir, sí, van a ser limitados. Para todo el que esté aquí sin que esté baneado. Así que si quieres estar baneado, pon una F. Mira, así como Josué. Justo como Josuecito. Adiós, Josué. ¿Cuáles son? Acabo de decir, Diego. ¿Por qué no me hacen caso, Diego? Mucho gusto, Juan Perdomo. Muchas gracias por estar aquí en el canal de Juan Villalbazo, donde hablamos de programación. Por ejemplo, la semana pasada subimos un video sobre cómo mejorar tu lógica de programación. Hace 2 semanas, ¿cuál lenguaje de programación aprender? Hace 4 semanas, aprende a programar gratis y desde casa. Y pues así, tenemos videos de vida de programador en este canal. Por si quieren unirse, aquí estamos disponibles y estamos con toda la disponibilidad de compartir con esta comunidad. También recuerden, link en la descripción del patrocinador de este video. De hecho, dejen mostrarlo porque tengo que poner aquí el patrocinio. Vamos a ver, el patrocinio es de Hostgator. Hostgator. ¡Ah, puta bendice! Vamos. Hostgator. Dejen aquí editar un poco. Vamos a ver. Uy, creo que hay un super chat. Delayed from chat. Whatever name igual a ratarata. Punto y coma. Ándale, así es, Sky. Sky, te hago moderador de la transmisión. Gracias por tus 20 pesos de apoyo. Haces posible esas transmisiones. Bueno, vamos a darle clic para acá. Perfecto. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿dónde está? Muchas gracias, Sky, por tus 20 pesotas, haces posible esto. Y pues, si se van a la descripción del video, tenemos aquí al patrocinador de esta transmisión con cursos gratuitos. Muchísimas gracias a Hostgator por hacer posible esta transmisión. Gracias a ellos en su promoción de Hot Week, por tan solo 21.75 pesos mexicanos al mes, o su equivalente en tu moneda, que sería aproximadamente un dólar. Un poquito menos de un dólar. Puedes llevarte el hosting de menos de un dólar al mes con su dominio gratis y certificado SSL. ¿Ok? Así que para los que estén iniciándose en el mundo de la programación web y quieren tener un hosting para iniciar, eso está perfecto. O también como yo, si lo quieren para su emprendimiento, para iniciar y simplemente ya, a comenzar a trabajar. ¿Ok? Que creo que es para lo mejor que te puede servir. Así que le agradezco a Hostgator por hacer posible esta transmisión. Y pues les dejo el link en la descripción. Me ayudarán mucho si lo van y lo visitan para que Hostgator diga, ah, a este menso sí le hacen caso, hay que seguirlo patrocinando para que su canal siga adelante. Así que les agradezco. Samuel Apu te bendice. Vamos a volver para acá a los videitos del canal. Bueno, a ti Sky ya te hice moderador. Y de hecho debería ver si hay una forma de hacerlos más lentos, ¿verdad? Los comentarios. Rodrigo, muchas gracias por ser miembro del canal. Déjate hago moderador de esta transmisión. Y ahorita acabo de ver que hay un super chat, compañeros, pero aquí está. ¿Te casarías conmigo? Primero invítame un café. Ah, para eso eran los 14 GTAQ. Grand Theft Auto. ¿Queso? ¿Me vas a invitar a un café? Te añado moderador, Samuel. Muchas gracias. Y no, no puedo. Estoy comprometido con Miru. Me va a pegar. Bueno, deje.
¿Cómo hago para ganar? Ahorita les vamos a decir, los que se quedan al final del juego de la Oca, pues se van a ganar cursos, ¿ok? Primero tengo que ver cómo hacerle. ¿Cómo hacerle? Para. No sé, Wiki. Tendrías que ver con YouTube. No me hiciste miembro. ¿Fue ahora? Porque aquí me salen nomás los que fueron ahora. Ah, Pami también. Es que son muchos comentarios. A ver si es cierto. Vamos a ver. Dice que Pami es un superchat de .99. A ver, Pami. Pami. Aquí está Pami. Muchas gracias, Pami. ¿Te llamas Pamela? Gracias. Te hago moderadora. Muy bien, ¿a quién más se me fue? Rodrigo, me parece. A ver. Que no se me vayan. Rodrigo, creo que ya te dice moderador. Sí. Que no se me vayan. A Samuel. Sí. A Nightmare. Muchas gracias por tu super sticker. Te añado como moderador. Gracias por recordarme. Se me hubiera pasado. Pami. Hacen posible que esto que voy a hacer de regalar mis cursos valga la pena. En verdad, muchísimas gracias. Grande foto que eso. Gracias por su apoyo, compañeros. Bueno, ahí está. Dejen ver si hay una manera de hacer que los comentarios sean más lentos. ¿Qué les parece? No, gracias a ti, The Nightmare, y a Pami por su apoyo. Me haces moderador, soy miembro. Sí, mi mercado libre. Ay, no te vayas, compañero. Deja de añadirte como moderador de esa transmisión. Gracias por tu apoyo. ¡No te lo robó, Wiki! ¡Pobrecito, Wiki! Envíame una captura de pantalla a Twitter. Ahorita mismo, te reto. @tecmotivacional, rétame. Digo, te reto. Ahí puedes enviarme que está el recibo a tales horas, en tal momento. Y ahorita te hago moderador. A que vean que soy justo. Gracias, Francisco, por tu apoyo. Déjate, hago moderador. Ahí está. Creo que voy a ir viendo qué onda con el chat, porque debería hacerlo un poquito más lento, ¿verdad? Un poquito más lento para poder ver todos sus comentarios. ¡Otro! ¡Aprendes a empeñar! ¡FF! ¡Adiós! ¡Wow! John Alexander, 4000 coup. Coupidicoup. Bueno, dejen buscar si hay alguna forma. Si hay alguna forma de jugar al juego de la Oca con un chat más lento, porque ahorita vamos a empezar a regalar cursos de programación y así es todo un caos y va a estar un poco complicado. Vamos a meternos al YouTube Studio. ¿Alguien sabe cómo hacer para que el chat no vaya tan rápido? Es que yo podía, más bien dicho, yo sabía cómo hacerle, pero en la forma anterior de hacer transmisiones. Hola, Juan, a mí también es un moderador. Claro que sí, Jeffrey Miguel, muchas gracias por tu apoyo. Te añado como moderador. La puta bendice. No se pueden bloquear palabras en el chat. Puedes bloquear la palabra F. No, es que YouTube no me da opciones casi de nada. YouTube me dice nomás, ponte a trabajar, Juan, y me da latigazos. Y ya es lo único que me ofrece YouTube. No, pues qué. Qué bonito YouTube, ¿verdad? Vamos a irnos. A ver. Livestream Studio. A ver, aquí estoy en la wea del stream. ¡Oh, puta bendice! Bueno, ahorita se está cargando, ¿eh? Está cargando. Ok, aquí está. Vamos bien. Y dice que por aquí estamos. La resolución. State, create alert. Puta mano, vamos, YouTube, sé poderoso, tú puedes. Tú puedes, YouTube. Tal vez es mi compu que no soporta tanto poder. A ver. ¿En dónde puedo hacer
que no vayan tan rápido los comentarios. A ver, Analytics, Help, Sync. Cartas, Ingest, Settings. No, aquí no es. Info ¡Oh, puta bendice! and settings. Custom. Advanced settings. Ah, aquí está. A ver. Limitar chat. Limitar chat. Cada 60 segundos. Creo que es mucho, ¿verdad? Cada 18 segundos. O sea que nomás una vez cada 18 segundos puedan comentar. Veamos. Díganme si funcionó. Díganme si funcionó. Vamos a bajar aquí los comentarios. A ver, Jeffrey, ¿ya te hice moderador? Uy, uy. Jorge, muchas gracias por tu HNL15. Te hago moderador. Con HL3, adiós a la gripe, 2x3. Para la coca, Juan. Muchas gracias, Eduardo Luján. Gracias por tu apoyo. Déjate añado como moderador. Ahorita estoy viendo. Ahí está. Ahorita estoy viendo si ya. Ya se puede un poquito mejor la. ¡Ah, mira, sí! Slow mode on. Gracias, Gabiru, por tu apoyo. Creo que sí se pudo. Mira, justo cuando me dijiste que sí se puede, creo que sí se pudo. Dice, envía mensajes cada 18 segundos. Se ve bien pálido el Juan. Es la cuarentona, compañero. Cada 59 segundos creo que es demasiado, ¿no? ¿Cada 30 segundos? Sí, sí puedo poner más tiempo, pero creo que cada 18 segundos está bien, ¿no? Sí, aquí ya está un poco más dope. Brinaldi, Alexis, muchas gracias por tu apoyo. Eso es posible esa transmisión. Quisiera saber qué es DOP. Deja tañado moderador. Dígame qué es no, DOP. ¿Y tu novia? Allá en su casa. Allá arrabaleando por la vida. Hola, Alex. Soy tu amor, gracias. Hola, gracias por los regalos, dice Alex. Gracias a ti. Te veo un poco más gordito. No, pues gracias. Dicen que cada 25 segundos estaría bien. Un saludo, ¡Oh, cada puta 30. bendice! No sé. Ah, peso dominicano. Dominican peso. Tiene sentido para mí. Gracias, gracias. Ahí está. Cada 30 segundos. ¿Sí será bueno que lo aumente? Es que 18 segundos se me hace mucho. Es que hay muchas personas. ¿Cuántas personas están aquí en la transmisión? Cada 30, cada 30. Ok. ¿Votan por cada 30? Ponla 30, ponla 30. El otro super chat ni lo viste. Bueno, manda otro. Disculpa, compañero, es que son muchos comentarios, pero aquí, mira, ya estoy alcanzando a ver mejor. Muchas, muchas gracias, Tania, como moderador. Juan, ¿a quiénes darás cursos? Dice Nightmare. A todos los que estén aquí, que no estén baneados por andar poniendo los Fs a Puta cada rato. bendice. Bueno, voy a cambiarlo cada 30. El pueblo ha hablado. A ver. El pueblo ha hablado. Ñor. Cada 30. Mejor cada 32 porque me gustan los 32 bits. A ver. Díganme qué tal. Se supone que ahora sí cada 30. Cada 32 segundos. Más de 700 personas. Genial. Ahí está. Cada 32 segundos. Ya. Cada 32 segundos. ¿Mi curso para cuándo? Dice el Manuel. Pues cuando tengas el poder de la paciencia. ¿Ok? Entonces, como yo les decía, compañeros, vamos a decir cómo es la dinámica, ¿ok? La dinámica va a ser la siguiente. Dependiendo de la cantidad de likes, a ver, ¿dónde están los likes? ¿Dónde puedo ver los likes? ¿Dónde puedo ver los likes? Vamos a liberar. Gracias, Ezequiel. Bienvenido a ser miembro nivel C. Te lo agradezco mucho. Gracias por tu apoyo. Uf, miren el video que acaba de salir en uno de los canales que sigo.
Del doctor Cocoon. Oh, El Freezer, la Freezer. yeah. A ver. Quiero ver cuántos estamos, a ver. Ah, pues qué menso, aquí tengo el celular. Desde aquí puedo ver, desde aquí puedo ver. Y yo mortificándome aquí con mi pantallita de baja resolución. A ver. Aquí estamos. Perfecto. Somos 778 personas en vivo. Porque cuando les aviso acerca de cómo mejorar sus skills de programación, o que les digo que los quiero mucho, nomás hay 100 personitas y ahora 700 de Juan, dame gratis, quiero gratis. Se nota que soy norteño. Mira, cursos, por favor. Tranquilos, compañero, la noche es joven. ¿Cómo estudiar Swift si no tengo una Mac? Puedes emularlo o puedes ir a una página que se llama Macin Cloud, compañero. Macin Cloud es bueno para eso. Yo siempre estoy, gracias Felipe por tu apoyo. Cursos, quiero aprender contigo. Curso de Java, please. Ahorita, compañero. Gracias, Rodistra Durey, por tus 20 pesotes. Bueno, les voy contando la dinámica, ¿ok? A ver, dejen quitar esto. Van 695 likes. Cuando lleguemos a los 888 likes, voy a liberar el primer curso. ¿Cuál es el primer curso que voy a liberar? Aquí está. Muy, muy bien. Entonces, empecemos con este de Kotlin, ¿ok? Cuando lleguemos a los 888 likes, voy a liberarlo. Completamente gratis. ¡Gratis! ¡Para todos! ¡Hasta para ti! Que ni lo mereces, que hace llorar a tu mamá y a Diosito, ¿ok? Los voy a liberar a todos. Cuando cumplamos 888 likes, compañeros. Neta, ya casi vamos a llegar. Mamá, mamá, Minecraft. Ok, este curso es una introducción al lenguaje de programación de Kotlin. Va desde cero. Cero, como si no supieras nada. Así lo enseño, como a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Gracias a ti, Rodríguez Durey. Dice, gracias, ingeniero. De hecho, creo que ya te hice moderador. Ah, es que son tantos comentarios. Ingeniero, gracias. Sí, ya te hice moderador. Gracias. Gracias, gracias. Ya llegamos. ¿En serio? 880. Aquí me marcó 800 likes, no 888. A ver, deja recargar. 880. Aquí me marca. Me marca. Ah, no, son 800 personas. ¡Ay, 940 likes! Sí, es cierto, ya llegamos, perdón, lo confundí. No, pues la palabra es deuda. La palabra es deuda. Nada, les mentí, me quedé con sus likes, ya me voy. Adiós, se terminó la transmisión. Muchas gracias por haber estado aquí. Me quedé con sus likes. Pobres. Pobres ingenuos. No, pues gracias por haber estado aquí. Tan solo fue un clickbait para ver. Para ver qué tanta gente venía, nomás para ver, a ver qué me pueden quitar de gratis. ¿Lo logramos? ¿Lo logramos? Pero miren, como Catalina Ribor, miren, miren nomás, miren nomás. Voy a mostrarles aquí. Como Catalina Ribor dijo, sí, como está feliz que no vamos a regalar nada, pues ahora para que se le quite a Catalina, sí lo vamos a regalar. Llegamos a la primera meta de Kotlin, totalmente gratis. En lugar de que te salga a 144 pesos con descuento, pues va a ser gratis. Entonces, déjenles hago el cupón y lo libero. A ver, ¿dónde está el cupón? ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde estás, cupón, cupón? ¿Dónde está el cupón? Ok, crear cupón nuevo. Gratuito, ilimitado. Aquí está. A ver, ¿cómo ponemos el nombre del cupón? Que se llame Cacaroteno. Cacaroteno 888, porque llegamos a los 888 likes, lo superamos. Cacaroteno 888, crear cupón. ¡Perfecto! Entonces aquí está. Dejen copiar el cupón.
Primer curso gratuito. Ahí lo tienen. Atásquense, atásquense, que hay mole. Mole de olla. ¿Por cuánto tiempo estará gratis? El cupón está activo por 3 días, que es lo máximo que permite YouTube. Digo, Udemy. Pero no crees que a los 3 días ya te voy a patear del curso. No, si ahorita te suscribes, o hasta dentro de 3 días, que es lo máximo que tienes de tiempo para suscribirte, una vez suscrito, ya es tuyo por vida. No tiene costo, es tuyo. Quédatelo ya gratis, ¿estás contento? Aquí este link, se lo ganaron. Les paso el link, se lo ganaron. Dice Eduardo que sí, que gracias, gracias por el cursín. Muy bien, muy bien. Llegamos, compañeros, llegamos. Llegamos al primer curso gratuito. Les digo, se divide esta dinámica en cursos ilimitados gratuitos. Es decir, toda persona que se suscriba con este cupón que les estoy dejando aquí, tienen 3 días para suscribirse. Una vez suscrito, ya es gratis para ustedes de por vida. Tienen 3 días para suscribirse. Ay, ¿por qué me hice tan pequeño? Luego mi novia, ¿por qué se queja de mí? Que tan pequeño, que no sé qué. Bueno, el punto es que una vez suscritos es suyo de por vida, ¿ok? Ahí les sigo pasando el link. Curso de Kotlin, gratis. Gratis, compañeros. Les digo, unos cursos van a ser gratis ilimitados. Es decir, para todos los que estén aquí apoyándome, dándome super chat, dándome super sticker, uniéndose como miembro del canal, para todos, ¿ok? Y hay otros cursos que ya no tengo cupones activos que dar. Entonces, digo, no puedo crear nuevos. Así que nomás tengo... Para el de Android, de más de 45 horas, me quedan 4 accesos. Para el de Alexa, me quedan 6 accesos. Y para el de iOS 13, me quedan 8 accesos. Ahorita vamos a hacer dinámica para ellos, ¿ok? Para regalar a quien se los gane. Voy a hacer preguntas de carácter general, ¿ok? Como por ejemplo, no sé, ¿cómo se llama Kakaroto? O cosas así. Pero bueno, entonces, ya dimos ese primer cupón gratuito. Este cupón gratuito, aquí está. Atásquense, que hay mole de olla. Lléguenle, lléguenle, gratis, pásele, joven... Jovencita, güero, güerita. Sí, pero todavía no estoy haciendo la pregunta, compañero. Todavía no hago la pregunta. Entonces, ya tenemos ese curso. El siguiente curso gratuito va a ser el de iOS 12 con Swift 4. Curso completo de cero profesional. Ahorita lo damos, ahorita lo damos. ¿Ok? Sí, Wendy. ¿Qué onda, Wendelin? Por fin estás aquí. Muchas gracias. Te extrañamos en la comunidad. Sí, les digo que cuando hablo acerca de que estoy a punto de morir, que ayuda, me voy a morir, nadie viene, más que Wendy. Nomás Wendy está aquí en la transmisión. Pero digo cursos gratis y me llenan de Fs. Sí, me gustan los 32 bits. No, gracias a ti, Estar. Gracias a ustedes por su apoyo. Y recuerden, este video también es en parte gracias al patrocinador de este video, de esta transmisión en vivo. Muchísimas gracias a HostGator por hacer posible esa transmisión. Recuerden, link en la descripción, vayan, véanlo, oren, crean en él, crean en ese link. Se los agradecería muchísimo. A menos de $1 al mes con dominio gratis y con certificado SSL gratuito. Link en la descripción, vayan a verlo, crean en él, oren en él. Y me ayudarán mucho para que HostGator diga, a este menso le hacen caso, están viendo mi producto y eso también apoya al canal, ¿ok? También les comparto este grupo que tenemos en Telegram. Ya más de 300 miembros. Aquí está, se los paso para que se suscriban, ¿ok? Ahí les aviso cuando hago transmisiones, directos, videos nuevos. Yo no quiero un curso, quiero tu corazón, dice Gonzalo. Muchas gracias, Gonza FL. ¿Qué te parece si te doy primero el moderador? Muchísimas gracias. Vamos a irnos para acá. Me da miedo la cantidad que hay. Pues sí, si me quieres seguido a los videos más temprano. ¿Wendolin? ¿Todavía poniéndose ahí sus moños la Wendolin? Pues esta lo hice más temprano. Bueno, Wendolin, ahí a los niños ratas que pongan F, ahí los puedes mandar al rincón, ¿ok? ¡Un nuevo miembro! Yeah. ¡Oh, yeah! Díganme si aparece el... ¡Oh, yeah! Sí, ahorita vamos a darle ya, va tranquilo, Daniel. Recuerda que aunque tengas la foto de perfil mía, Daniel, no te da permiso para hacer así. Aquí está, Javier. Muchísimas gracias por llegar al nivel C. Como miembro del canal, te añado como moderador. ¿Los programadores tienen novia? Pues yo tengo novia, Animatrix.
Okidoki. Bueno, les comento que tengo estos videos de video programador. Hace una semana subí el de cómo mejorar tu lógica de programación. En él comparto un libro gratuito para mejorar la lógica de la programación, ¿ok? También cuál es el lenguaje de programación aprender. Aprende a programar gratis desde casa, donde comparto cursos también o accesos para aprender a programar gratuitamente. Universidad gratuita, estudias gratuitamente en la universidad, la mejor carrera, sueldo de un programador, tu currículum está mal, y más, y más, y más, y más, y más, y más, y más videos que he hecho a lo largo de los años. ¿Ok? Ahí están. Se los agradezco mucho. Ya más de 114 mil personas que vienen a ver al payaso de su servidor, de su servilleta. A ver, a ver. Vamos a ver. Ok. Siguiente curso gratuito. Ya liberamos uno, a ver, para los que se les pasó. Ah, no, este es el curso. A ver, digo, este es el grupo de Telegram. Hazme un hijo. No, pues primero invítame a comer. A ver. Apu te bendice. Ok. Aquí tenemos el curso de Kotlin. Aquí se los paso. Ahí pueden acceder a él. ¿Qué les parece si ya pasamos a la parte? ¿Cuál curso sigue? Sigue el curso de iOS 12 con Swift 4, ¿ok? Gratuito para todo el que esté aquí. ¿Qué les parece? De García, di un super chatezote. A ver, de García, ¿dónde estás, de García? ¡Ah! Ese sticker nunca me ha llegado, el diablito. Muchas gracias, Tañado Apu te Moderador. bendice. Y también gracias a Néstor. Gracias por compartir conocimiento, Juan. Saludos desde Perú. Gracias a ustedes por su apoyo. Sin ustedes esto no tendría sentido. Estaría yo solo y ahí hablando con la pared o con el nene consentido. Con uno de los dos. Ahí estaría yo. Tañado de Moderador. Muchas gracias. Ok, entonces. Siguiente curso. Que va a ser gratuito y limitado. Recuerden, se va a dividir en cursos gratuitos y limitados para todo el que se suscriba aquí y otros donde voy a hacer las preguntas y el primero que responda se lo gana. Ok, tenemos 940 likes actualmente. Quiero que lleguemos a los 1169. Nice. 1169 likes. 1169 likes. Si llegamos a 1169 likes, lideramos el siguiente curso. O 1069, para que vean que no soy tan mala onda. Porque 1169 es mucho, ¿verdad? Mejor para el siguiente. A ver, 1069. 1069. Nice. A ver. Nice. 1069. 1069. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Liberamos el siguiente curso gratuito. ¡Ya llegamos! 50, les hubiera dicho que... No, apenas llevamos. A ver, dejen reiniciar. Creo que soy mal negociador. 1160, faltan 9, faltan 9. Faltan 9, faltan 9. Quiero que sea 69, o sea. A ver, ya llegamos. Tengo 9, quiero que sea 69. 1172, ya llegamos. Pero cuando les digo. ¡Ayuda! Una vez que hice una transmisión de vivo donde me quedé, que el carro se quedó en la calle y que estaba en una colonia bien peligrosa. Y nomás éramos como 300 personas. Y ahorita que les regalo cosas gratis, ahí sí están todos, ¿verdad? Gracias, Israel, está genial tú. Tu imagen de perfil. A ver, Israel, no te me vayas. Gracias por tus 10 Apu te bendice. pesotes, estañado como moderador. Muchas, muchas gracias. Bueno, ya llegamos. Pues lo prometido es deuda. Dejen hacer el siguiente cupón del de iOS. A ver, gratuito y limitado. Le vamos a poner, a ver, Nene69. Nene69 se va a llamar el cupón. Gracias, Gil, por tus 9 pesotes, destañado como moderador. Ok. 9 nene69, crear cupón, y aquí está, nene69. Lléguenle a lo gratuito. Pásele, güerito, pásele, güerita. Estamos regalando mi trabajo de meses. Gracias a ustedes, Hernán, por su apoyo.
Nene 69. Si es que aquí está el nene y pues 69. Ahí está. Más de 1000 personas en el directo. No, hombre. Pero no fuera una clase en vivo, ¿verdad? De programación, porque nomás habría como 15 personas. Incluido la Wendy. No, la Wendy nunca está. La Wendy no me quiere ya. A ver. Ey, ¿por qué no? ¿Qué onda con esto? Apu te bendice. Gracias. Bueno, a ver, vamos a ver si no hay alguien que se me pasó. Gil. Israel, que está bien genial su Patricio, su partizo. Bueno, aquí les dejo el curso. Lléguenle a lo barrido. Pásenle. Ah, sí, Brian, mi libro. Ayuno siglo XXI. Está siendo todo un éxito moderado, pues aquí en mi canal, porque pues no soy famoso como el Drosito. Gracias, Marcos. Bienvenido. Está genial tu hamster. Bienvenido a la familia. Te añado como moderador de este live stream. Ok, mi libro Ayuno siglo XXI está siendo un éxito moderado, pues aquí. Link en la descripción. Cada mes subo un capítulo nuevo. Actualmente es gratuito. Es mi primer libro, así que está escrito con las patas. Yo no soy escritor, soy programador, soy vendedor, soy Juanchito Juan Villalbazo. Así que vayan a agarrarlo gratis. Ahí dice gratis. Se los agradezco. También recuerden el link en la descripción del patrocinador de esta transmisión, HostGator, donde consigues tu web hosting con dominio gratis y certificado SSL por menos de $1 al mes. Link en la descripción también. Y tenemos estos videos de videoprogramador. Para los que no lo han visto, les agradecería que lo vean. Me ayudan muchísimo. Y pues bueno. Ahí dice gratis. Sí, ahí dice gratis. Miren, aquí está el acceso gratuito. Si por algún motivo le sale que no está gratuito, pues está mal su navegador. Reinicen. Porque sí está el cupón, el acceso gratuito. Gracias, Gonza. ARZ. Digo ARS. Gracias por tu... Está genial. Ah, ya eres moderador. Te iba a ser doble moderador, pero creo que no se puede. Que Dios te bendiga, Juan. No, a ustedes, Héctor, muchas gracias. A ver, ¿quién se hizo miembro? ¿Alguien se hizo un miembro? ¡Tesla! ¡Tesla! Te añado como moderador. A ver, ¿tú qué sabes del Elon Musk, Tesla? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se lanzó el cohete, el dragón, el Crew Dragon? Estuve ahí como 3 horas de menso en la pantalla y al final no se lanzó nada. Muy bien. Entonces... ya llegamos a ese tercero. ¿Cuántos likes llevamos? Entonces, llevamos 1214 likes. Ok. El siguiente curso va a ser el de Java. Sí, va a ser el de Java. El tercer curso va a ser el de Java desde cero. Ok. Para ello, a ver, si son 1200, quiero 1369, ¿ok? 1369, ¿quién da más? ¿Quién da menos? 1369 likes, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Pásele. Para liberar el curso de Java gratuito. Muchas gracias a ti, Samuel, por tu apoyo. Te añado como moderador. Muchísimas gracias. ¿Sigue el de Java? 1369 likes, a ver si llegamos. 1369 likes y liberamos el de Java. ¿Te gusta el 69? Me dicen. Me gusta el chile relleno, está bien bueno. De hecho, compré unos chiles rellenos, ahí los tengo. Pero creo que me los voy a cenar hasta, me los voy a comer hasta mañana. Porque comer chile en la noche hace daño. ¡Apu! Bendijo a alguien. Adán García, muchas gracias. Dice, gracias por los cursos gratis. El curso de C#, please. No tengo curso de C#, Adam, pero pronto voy a hacer uno. De hecho, el siguiente que quiero hacer es uno de C++. O de C. Todavía no estoy seguro.
También estoy a punto de liberar junto con mi compañero Giovanni del canal Yo Code un curso de YouTube, de cómo hacer un negocio redituable en YouTube. Estamos a punto de lanzarlo. Pero bueno, te agradezco mucho, te añado como moderador, Adam. Haces posible esto, en verdad. Vamos a ver. Tu 1369. 1369. Te me pasas, te me pasas. Dice, eres como Epic Games regalando GTA 5, sos un capo. Gracias, Sebastián. Solo que GTA 5 es para ricos. Porque mi PC tiene una Intel i5 de cuarta generación, 4 núcleos, una GT 1050 Ti, 8 GB de RAM y un estado sólido de medio tera. No es entera, es medio tera. Medio tera. Y no aguantó transmitir a la vez que en que jugaba, ni aunque lo bajaba a 720p. Pero bueno, algún día compraré un Ryzen. Bueno, a ver, a ver. En lo que llegamos a esa cantidad, ¿qué les parece? Si me hacen preguntas, aquí la platicamos. 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 Pásenle lo barrido. Ya llegamos, en serio ya llegamos. No sé por qué no les creo, compañeros. A ver, 1369. 1369. 1300. ¡Ah, oh, sí! Ya llegamos. 1300. Hubiera dicho 5000. Ok, 1369. Lo prometido es deuda. Se libera el curso de Java. Java. Nomás me queda un cupón gratuito. Le vamos a poner. A ver, ¿qué le puedo poner? Se va a llamar Ricolino. Ricolino 68. Ricolino 68. Car cupón. ¡Bravo! Aquí está el cupón. Ya va gratis. Llévenselo gratis. Róbense mi trabajo de meses. Yo no tengo uno de hacking ético, compañero. Disculpa. Para el que esté a chingui chingue Jorge que quiere el de hacking ético. Ricolino 68, ahí les paso el curso de Java. Agárrenlo gratis, agárrenlo gratis, agárrenlo gratis. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Jorge Luis. Pásenle a lo barrido. El de Alexa, ahorita, compañero. Ahorita el de Alexa. El de Android, tengo nomás 4 cupones. El de Alexa, tengo nomás 6 cupones. Y el de iOS 13, tengo 8 cupones. ¿Ok? ¿Por qué somos tantos? Pues porque estoy bien guapo que no viste la foto de perfil. Yo pienso que es por eso. No creo que sea porque estoy regalando mi trabajo de meses. ¿Cómo se llama mi libro? Se llama Ayuno Siglo XXI. Aquí está. Está gratuito actualmente. Cada mes subo un nuevo capítulo. Link en la descripción. ¿Ok? Ayuno Siglo XXI. Link en la descripción. Tenemos un dólar, tenemos un dólar, tenemos un dólar, hey, 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 hey. Tenemos un dólar, tenemos un dólar. Ok, los siguientes cursos son el de Alexa, el de iOS 13 y el de Android. Pero esos ya no me quedan cupones ilimitados. Esos vamos a hacer una dinámica. ¿Cómo va a ser la dinámica? La dinámica va a ser, miren, esa es la dinámica, ¿ok? Quiero un Xbox One X. Cómprenlo, envíenmelo y si se me pega la gana les regalo esos cursos. ¿Qué les parece? ¿Les parece la dinámica? ¿Les parece la dinámica? A ver, primero porque luego dicen, Juan, yo llegué, me acabo de llegar, ¿dónde están mis cursos, Juan? ¿Por qué eres tan malo, Juan? Conozco a esas gentes. Vamos a copiar los cursos que ya estamos regalando. Recuerden, suscríbanse. Aquí les va el de Colding. Ahí les va el de Colding. Suscríbanse. Una vez que se suscriban, tienen de aquí a 3 días para suscribirse y es suyo de por vida gratuitamente. No les va a cobrar ni un centavo de mí. ¿Ok? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora el de iOS 12. Ahí les va. Atrapen lo que se les va. Ahí les va. Uy. Vamos, actualízate, sé fuerte. Juan, ¿por qué eras tan malo? Juan, yo acabo de Juan, yo Juan. Ándale, Kaneki.
Gracias por ser miembro del canal, pero ándale, así me tratan, piensa que soy malvado y no sé qué. Y tu libro no lo consigo. En la descripción, Jesús, en la descripción está el link de descarga. Gracias, Ciro, gracias por tu apoyo. Bueno, aquí está el de iOS 12. Y el de Java, aquí está. Introducción a Java, ahí se los paso. Muy bien. Los siguientes cursos tan solo tengo 4 accesos para el de Android, 6 accesos para el de Alexa y 8 accesos para el de iOS. Les voy a hacer preguntas. Al primero que da la respuesta correcta, se gana un acceso, ¿ok? Entonces tenemos 8, 12, 18 cupones gratuitos más. Aparte de estos ilimitados que les acabo de pasar. Pero ahorita veamos. Para empezar, se tiene que desbloquear. Primero desbloqueemos el de Android. 4 accesos gratuitos del de Android. 4 accesos gratuitos de Android. Para desbloquearlo, tenemos que llegar... Miren, somos 1397 likes. ¿Qué les parece si llegamos a los 1469? Ahí está. 1469. ¿No ven el enlace a mi libro? Ah, entonces se me pasó ponerlo. Gracias, a ver. Dejen agarrar el enlace a mi libro. Ahorita se los paso, ¿ok? No preocupéis, compañero. Ahorita se los paso, tranquilos. Relajen la raja, ¿ok? Relajen la raja. A ver, a ver. Family friendly este canal. Relajen la raja. Relajen la raja. Relajen la raja, dejen pasar el link, se me olvidó ponerlo, discúlpenme la vida. Dejen poner el acceso a mi libro gratuito. Relajen la raja. Relajen la raja. Y este... Relajen la raja. Ay, ¿dónde está pues? Ay, Juanito, ¿dónde lo tienes, Juanito? Aquí está, descarga mi libro. Ayuno siglo 40.000. Aquí está, ya lo copié. Vámonos a editar la transmisión. Vamos a editarlo. Ahí está. Y vamos a guardar los cambios. Si tan solo me permitía guardarlos. Aquí está. Ahí está. Díganme si ya les aparece el link al curso. Digo, al curso, al de este... al libro, de Ayuno Siglo XXI. Díganme si ya les aparece, por favor. Ya lo puse en la descripción del video. Hola, hola, hola. Spoiler del libro. El asesino es el mayordomo. Dice que sí. Ah, es que le tienen que dar... refresh al video. Refresh, refresh. Nomás porque te conozco, Jesús. Nomás porque me llevaste con el juego de South Park. Sí, sí, sí. Dice que sí, perfecto. Entonces ahí está. Para los huevones, les voy a pasar aquí el link directo. Ok, ya llegamos a los 1469 tan rápido. Gracias, John Alexander. One up. Gracias por tus 4000. Dice Gaviru que sí llegamos. Ah, ya eres moderador. Muchas gracias. Doble gracias. Apu te bendice. Ok. Dice Andromática Medellín. Me debes el acceso a Alexa. ¿Te lo debo? ¿Yo debiendo a alguien? No lo creo. Recuerden que cuando doy acceso les digo que me envíen el comprobante que les debo algo y con gusto se los doy. Así que no me digas mentiras. Les digo que me envíen. Que Diosito llora. Diosito y tu mamá llora. A ver. 1400. Sí, ya sobrepasamos. Muy bien. Entonces ya liberamos 4 accesos de Android. 4. Para esto entonces, esta otra dinámica sería responder preguntas. ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Qué preguntas voy a hacer? A ver, a ver, a ver. Gracias a ti, Vladimir, por tu apoyo, por tus 20 pesotes. Te añado de moderador. ¿Qué pregunta puedo hacer? A ver, elijan. La primera pregunta va a ser muy sencilla, va a ser de anime. Eligen, ¿de qué anime quieren que hablemos?
De Dragon Ball. De Naruto. De esos dos, porque nomás de esos me acuerdo. De Naruto, Dragon Ball. Naruto, Naruto, Dragon Ball, Dragon Ball. Naruto, Naruto, Dragon Ball. Naruto, Dragon Ball. Pues uno a cada uno. Ok, primer pregunta. De Dragon Ball. ¿Cuántas veces en todo el anime? Pongan atención, ¿ok? Mira, yo voy a escribir aquí, voy a poner, para las preguntas, voy a poner un ganso ahorcado, ¿ok? En cuanto yo diga la pregunta, voy a enviar al ganso ahorcado. Toda respuesta que envíen ustedes que esté antes del ganso ahorcado no va a contar. Va a ser a partir de que yo envíe el ganso ahorcado, ahí ya pueden comenzar. ¿Ok? A las primeras cuatro personas. Bueno, que sean dos para esa otra pregunta. Cuatro. A las primeras cuatro personas que respondan. ¿O quién que haga cuatro preguntas diferentes? Y nos tardamos un montón en dar a los ganadores. No sé, compañeros. ¿Cuatro preguntas? Bueno, pues cuatro preguntas diferentes. Ok, para hacerla más de emoción nomás. Entonces, en cuanto haga la pregunta, voy a enviar el ganso ahorcado, este gansito. El ganso ahorcado. El primero que diga, que yo vea que tiene la respuesta correcta, se lo gana, ¿ok? Iniciamos con uno gratuito de Android. En cuanto yo diga quién se lo ganó, le toman captura de pantalla y me contactan a mi Twitter, @techmotivacional. Me siguen, me envían un tweet diciendo, Juan, me lo gané, aquí está la prueba, y yo me contacto con ustedes por mensaje privado y les doy el acceso gratuito, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Gracias. Entonces, la primera pregunta de Dragon Ball. ¿Cuántas veces en el anime de Dragon Ball Goku ve a su abuelito? Vamos. Cuenta. No tiene que ser canónico. Simplemente, ¿cuántas veces sale el Goku, el abuelito de Goku en el anime? Ok, 14, 7, no. 6, no. 7, 7, no. No. Ay. A ver. Ok. Vamos a ver, ya hay una respuesta correcta, así que nos vamos al ganso. 7, no, 7, 3, no, no, 6, 8, 8, 6, no, 7, 7. Y no me refiero a cuántas veces en las escenas sale, porque son muchas, sino en cuántos capítulos sale. Bueno, tampoco en cuántos capítulos, sino en cuántas ocasiones. ¿Cuántas ocasiones sale el abuelito Gohan? 3. ¡Smargo! Se lo ganó. ¡Smargo! Te lo ganaste, Smargo. Tómale captura de pantalla, Smargo. Tómale captura de pantalla. Te ganaste acceso a mi curso de Android. ¿Ok? Vas a enviarme un tweet. Me vas a seguir en Twitter. En @techmotivacional. Vas a enviar captura de pantalla que tú te lo ganaste. Smargo. Me vas a decir, Juan, aquí está la prueba. Yo me lo gané. Aquí te tengo anotado el nombre. Y me vas a decir, me gané el curso de Android. ¿Ok? Bueno, ya va uno. Siguiente pregunta. ¿Están listos? Siguiente pregunta. A ver, carga. Vamos, sé fuerte. Ya, se consumió la RAM. Ahí está. Y no empiecen diciendo, yo lo dije antes. Yo les dije que el primero que yo vea, ¿ok? Ya, según ustedes, todos lo dijeron antes, ¿verdad? Todos lo dijeron antes. Yo lo dije primero. Ok, pues. Es la última vez que les voy a dar esta oportunidad. Miren. Aquí está el ganso. Y aquí está para que lo vean. Tamando, son tantos comentarios que ya no sale. No, pues se fregaron. Ya ni modo. Fue el primero que yo vi. De García tirando la mesa. No, hombre, apenas Pío dice que dos. Y si pasas el link, es que el primero que lo agarre. No, hombre, se van a pelear entre todos a muerte, compañero. Son más de 1,000 personas aquí. Imagínate,
una jauría de hienas con hambre, tirándoles un trozo de carne. Y son 1,000. Se van a matar entre ustedes y van a decir que es mi culpa. Que ellos le dieron clic primero, aunque ni siquiera pueden ver la computadora de otro compañero. Van a decir, yo me lo gané primero. Y me van a echar la culpa a mí. No, hombre. No te preocupes, Paco. Todavía quedan 3 accesos. Apenas va 1 de Android. Quedan 3 más. Ok. Siguiente pregunta. En cuanto envíe a Patricio Dorime, que recuerden todos esos stickers, los pueden tener los miembros del canal, se los agradezco. Van a decir la respuesta, pero hasta que esté después de Patricio Dorime que voy a enviar, a partir de ahí, ¿ok? Y lo que se ve en mi pantalla, lo que se ve aquí en pantalla, no lo que ven ustedes. Así que tranquilos, ¿ok? Tranquilos. Siguiente pregunta, este es de Narute, de Narute. A ver, ¿qué pregunta de Naruto hago? ¿Qué pregunta de Naruto hago? Ya sé, eso está fácil. ¿Cuál es el nombre del cuatro colas? Del billú de cuatro colas. A ver. El nombre del billú de cuatro colas. No, no, rellenuto, no. Ay, chingados, déjenme leer los comentarios. A ver, rellenuto, Naruto, ¿cuántas colas tiene Goku? Casi. La respuesta es de Diosito. Kyubi. El Kyubi es el 9 colas. A ver, Son Goku. Ok. Sasuke 4. No sé ni madre de Naruto. 4 colas. Shippuden, Kurama, 9 colas. Tumba, Kura. Son Goku. Pues sí, Paulo. Porque alguien dijo Goku, pero no, se llama Son Goku. ¡Perfecto, Paulo! ¡Te lo ganaste! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! Paulo, toma factura. Toma captura de pantalla, Paulo. Contáctame a mi Twitter, @tecmotivacional. Etiquétame, sígueme, cree en mí. Y rézame. No es cierto. Simplemente envíame una captura de pantalla donde está aquí tu nombre. Deja anotarte. ¿Ok? Y dime, Juan, yo me gané la dinámica un curso de Android. Ok. Quedan 2 más accesos de cursos de Android. Vamos a hacer una pregunta de programación. La más sencilla. ¿Ok? La más sencilla. Pregunta de programación. La más sencilla. La más sencillita. ¿Ok? Va a ser después de que aparezca el me perdonas. Esa es una pregunta de programación. Muy sencilla, tan sencilla que estoy seguro que todos van a saber aquí la respuesta inmediatísimamente. Sí, ya dijimos. Mucha gente está diciendo la respuesta como 1,000 años después. Pero bueno, siguiente. Claro que sí, Felipe, ya estás desbaneado. Siguiente pregunta. Justo después de que envíe al gatito me perdonas, el que tenga la respuesta correcta se lo gana. ¿Qué número de posición es la primera en un arreglo? Dense. ¿Qué número de posición es la primera en un arreglo? Hola mundo, Jombi, hola mundo. ¡Cero! ¡Cero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se me fue! ¡No te me vayas, compañero! ¡Ganaste! ¡Ay, no, hombre! ¡Qué rápido está Eric! ¡Eric Sánchez se lo ganó! ¡Uy, José Alejandro! ¡Casi! Yo que tú culparía a tu ISP, ya sea Chafamex o el Easy Difícil o cualquier otro ISP aquí en México. Pero bueno, se lo ganó Eric Sánchez. Envíame un tweet con la captura de pantalla diciéndome que te ganaste el curso de Android a mi Twitter, @tecmotivacional. ¿Ok? Recuerden, si no le respondo rápido, envíame otro al día siguiente. Denme 2 días, ¿ok? Soy humano, tengo muchas cosas que hacer, pero sí le respondo. Bien, Eric, te lo ganaste.
Sí, Adrián, sí voy a ver mi Twitter, pero estás viendo que estoy aquí. O sea, Adrián Campos, dice que revise mi Twitter, please. Ya respondí correctamente a la primera pregunta. ¿Quieres que revise ahorita a la vez que estoy transmitiendo, a la vez que estoy haciendo la dinámica, a la vez que estoy viendo dos pantallas, a la vez que veo el celular, a la vez que hago todo así con mi tercer ojo y seis brazos? No, dame un momentito. La cuarentona ya me tiene loco. Pero bueno. Adrián, gracias por esperarme. Muy bien, muy bien. Nomás queda un acceso para el de Android. Queda uno para el de Android. Quítale el cupón. Dice Jesús que sí quiere que haga eso al mismo tiempo. No, hombre. No, pues me perdonan porque no puedo. Ok. Ok. Última pregunta para el de Android. Última pregunta para el de Android. Eso está fácil también. Después de que envíe mi leche chavo un lado del ganso horcado, díganme, ¿a qué se le llama en programación? A la instancia de una clase. Lléguenle. ¿A qué se le llama en programación? A la instancia de una clase. Casi Kira, pero no. Ay, ya está la respuesta, veamos. A ver. Casi Kira, casi. Es la onda, la respuesta es mi corazón, a la mundo, ahí es objeto, aquí está. Wilson, Cal, para acá dice Logan. ¿Cómo que un 5, Johan? Bueno, Wilson, ¿por qué un 5? Wilson Cal, Pacay, te lo ganaste. Contáctame, arroba Tecmo Motivacional, envíame captura de pantalla y di, Juan, me gané el curso de Android desde cero a profesional. ¿Ok? Muy bien, sigue la dinámica para los de Alexa y iOS 13. Pero antes, para los que van llorando y ya están llorando, digo, los que van llegando y ya están llorando diciendo, Juan, yo acabo de llegar, ¿dónde están mis cursos? Recuerden, aquí están las dinámicas que hicimos al principio. Esto es ilimitado. Para todo aquel que tenga este acceso, puede obtener el curso ilimitado para que vean que aquí todos ganan, compañeros. Pero antes, David Torres, gracias por los 50 A pesotes. punto de Dice David, crecer. muchas gracias por todo, Juan. Te deseo muchos más éxitos. Aprovechando para preguntar cómo se maneja Udemy en aspecto de instructor, cuánto se gana, etcétera. Mira, en meses buenos, es que es una pregunta muy amplia. Por ejemplo, al principio, el primer mes gané $86, me parece. En meses buenos se gana, no sé, dependiendo de cuántos cursos tenga, a mí me ha llegado a tocar ganar $1,000, 1,000 y tantos dólares me ha tocado ganar por mis cursos de Udemy. Entonces puedes ver que sí, sí puedes llegar a ganar cierta cantidad. Fuera de eso, Udemy se queda con el 50%. Si está canija la cosa. Y por lo regular siempre tienen promociones. Así que un curso de $10 yo me quedo con $5. Y hay veces que me quedo con menos. Una vez me llegó 80 centavos, porque hay veces que intervienen terceros que promocionan el curso, se llevan una parte, Udemy se lleva otra parte y al final te escupen, aquí tienes tu parte, instructor. Y yo, ah, gracias. Pero muchas gracias, David Torres, por tu apoyo. Muchas gracias. Déjate añado como moderador de la transmisión. Eso es posible esto, compañero. Entonces, aquí está el curso de... Este es el curso de Kotlin. Para todo aquel que lo quiera obtener. Tienen de aquí a 3 días para suscribirse, ¿ok? Aquí están. Sí, voy a ver el Twitter, Lucas, tranquilo. Aquí está el link del curso de Kotlin. Expira en 3 días. Pero una vez que tú suscribas, ya es gratis para ti. Así que suscríbete, aprovecha. Aquí está. Gratis, gratis. Lléguenles gratis. Gratis, gratis. Ahora, el curso de iOS 12 con Swift 4, aquí lo tienen. Gratis, gratis, sí, gratis. Cupón Nene69, sí, gratis. Y el curso de introducción a la programación con Java también es gratis para todo el que suscriba. No tienen límites, pero nomás tienen 3 días. Ahí está, lléguenle, lléguenle. Ahora, ¿cuántos likes llevamos? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Bueno, antes de eso, ¿me harían un favorzote? Yo estoy hablando como merolico ahí como loco y dándoles mi trabajo gratuito, pero les pido algo.
Este video está patrocinado por HostGator. ¿Ok? Link en la descripción. Hosting desde menos de un dólar al mes. Dominio gratis, certificado SSL. Vayan a la descripción, vean el link de la promoción. Me ayudarían mucho si lo ven. Gracias a HostGator por hacer posible esta transmisión. También quiero agradecer a Init, tu amigo en la era digital. De hecho, estaría genial que en estos momentos llegáramos a los 10,000 suscriptores. ¿Creen que se puede? ¿Llegar a los 10,000 suscriptores? No sé. Yo no pensaba que llegáramos a los 1,000 personas que están aquí en vivo. Pero hasta ahorita sí hemos superado las 1,000 personas. Actualmente 940. Así que les paso el link a nuestro emprendimiento Init, tu amigo en la era digital, donde tenemos cursos, tutoriales y videos de programación. Por ejemplo, cómo estudiar gratuitamente en la universidad de programación, simula un botón físico en Android, cursos de bases de datos relacionales desde cero, introducción a web scrapping, instalación y uso de brackets, curso Django desde cero, CRUD completo y bases de datos, cómo ser freelancer, programar calculadora en Android, prototipado y modelo machine learning. Gracias, Gonza. Gracias, gracias. Creo que ya te hice moderador, ¿verdad? Sí. Pero bueno, también curso de inteligencia artificial con la doctora en inteligencia artificial Jessie Days. Curso desde cero de programación de videojuegos con Unity. Y más, y más, y más, y más videos que cada vez subimos más. Por ejemplo, el de mi amigo Ginshu, el de mi amigo Eduardo, el del doctor amigo Samuel. Curso introductorio de desarrollo web, cómo crear tu primera API REST. Curso de mi amigo Jorge, video de mi amigo Jorge, que es Cloud Computing. Y más videos de video programador, tutoriales y cursos en Init, tu amigo en la era digital. Dejen pasarles el link para que se suscriban. Ahí estamos subiendo videos y cursos gratuitos. Básicamente, Init es ese amigo que tienes en la escuela que te ayudaba. Vente, güey, vamos a estudiar. Y te ayudaba, no importa qué, a pasar exámenes, a pasar materias, a aprender. Eso es Init. Pero en la era digital. Ahí les paso, suscríbanse, es gratis, a ver si llegamos a los 1,000 suscriptores para festejar. Ahí está. Gracias, Jonathan, por suscribirte. Ya me suscribí, gracias, Pinto. Margia, muchas gracias. Suscrito, Celsus. A ver si llegamos a los 1,000 suscriptores, a los 10,000 subs. Actualmente somos 9,460. Ahí está. En total son esos 3 cursos gratis. Josman, son esos 3, más el de Android, de Alexa y iOS. El de Android ya los acabo de dar. Me falta dar accesos de Alexa y de iOS 13. Ahorita lo hacemos. Gracias por suscribirse. Gracias, Brian, por ser miembro del canal y poner el logotipo de Init, tu amigo en la era digital. Adiós, César, gracias por estar aquí. Suscrito, ya me suscribí, genial. 9,650. Vamos para los 10,000. Ya estamos en los 116,000. Ese es mi canal de Juan Villalbazo. Este canal de Juan Villalbazo. 114,000 suscriptores. Aquí tenemos videos. Pero ahorita estamos hablando de Init, tu amigo en la era digital. Si ella entró, yo también. Gracias, Shadow. Entonces, ¿quién más de aquí es de México y le tocó en los 90s? Que antes de ir a la escuela, el único programa que había en el Canal 5 era Dora la Exploradora o Pistas de Blue. Y antes de eso había infomerciales con chamaconas. Es Alejandro, yo. No, hombre, yo me sentía bien, bien adulto en esa época. Pero bueno, 9,710. Ya casi llegamos a los 10,000 subs. Vamos, lléguele. Ahí tenemos cursos, tutoriales, videos de video programador. Ahí ustedes pueden participar, de hecho. Las personas de este canal hacen posible este canal. Qué confuso, ¿verdad? esas chamaconas. Ándale, tú sí sabes. Pero bueno, para los que van llegando y están llorando que dónde están los cursos gratuitos, aquí está el curso gratuito de Kotlin. Lléguenle. Aquí está el curso gratuito de iOS. Lléguenle. Y aquí está el curso gratuito de Java. Lléguenle. Ok. Entonces, ¿por qué estoy pequeño? A ver, ahí está, ya crecí, me emocioné. Siguiente, dinámica, curso gratuito de Alexa. Me quedan 6 accesos del de Alexa. Siguiente,
Somos 1575. Quiero que lleguemos. Ay, le pegué. Quiero que lleguemos. Yo y el nene quiero que lleguemos a los 1666. 1666 likes. Si llegamos a los 1666 likes. Ay. 1666 likes. 1666 likes. Damos los accesos de Alexa. Empezamos a hacer la dinámica de las preguntas de Alexa. A ver quién se las gana. Ok. Damos, vamos. Lléguele, lléguele. El demonios, dice Waffle. Arroz con pollo, chimotomate. Juan, por favor, el libro. El libro ya está en la descripción. Haz un refresh de esta transmisión y ya está en la descripción el link de mi libro Ayuno Siglo XXI. Vamos a llegar a los 1666 likes. Vamos a llegar a los 1666 likes. Gracias, Omar. Me alegra mucho que te gustara mi libro Ayuno Siglo XXI. Link en la descripción. Gratuito en lo que quede el año, en lo que lo termino. Porque cada mes le agrego un capítulo nuevo. Te lo agradezco en verdad. Por favor, el libro, en la descripción. Hoy vas a jugar, Juan. No sé. No lo sé. Son Goku. Pide 5000 a ver qué pasa. No, pues no llegamos. Ya terminó el concurso, ¿verdad? No, Dark, estamos en medio del concurso. Gracias, Cyberweiser. ¿Qué juego? Últimamente Final Fantasy VII Remake y Mario Maker. Sí, sí está en la descripción. Tienes que darle refresh, compañero. La respuesta es Son Goku. Gracias, Fua. Ya sé, ya sé. Sí, yo entro. Yo también. Ya llegamos, ya llegamos. Luego, ¿por qué no les creo? A ver. Si yo entro. No, van 1661. Faltan 5. Ya llegamos, perfecto. Entonces llegamos a los 1666. Vamos a hacer dos preguntas. Va a haber 3 ganadores en cada pregunta. O sea, los primeros 3 que respondan. La primera pregunta. Recuerden que los ganadores los voy a tomar en cuenta después de que ponga este código de INIT, tu amigo en Leer Digital. Voy a hacer la pregunta. Y en cuan... Ah, gracias, José Jorge, por enviar el link al libro. Gracias, gracias. Ok. Después de que haga la pregunta, voy a enviar este logotipo de INIT. Después del logotipo de INIT, las primeras 3 respuestas se ganaron el curso de Alexa de aplicaciones de voz inteligentes de voz. Aplicación, pues perdón. De desarrollo de aplicaciones inteligentes de voz, ¿ok? Veamos. Primera pregunta. Esa está fácil. Las primeras 3, los primeros 3 que respondan bien se ganan el curso de Alexa. Y justo después de que envíe el logotipo de NIT, ¿ok? Listos. ¿Cómo se llama la compañía dueña de la tecnología Alexa? ¿Concurrencia? No. ¿AH? No. ¿La respuesta en tu corazón? No. ¿Venga? ¿Variable? No. ¿Microsoft? No. ¿Amazon? ¡Ya! ¡Ya se lo ganaron! ¡Se lo ganaron! Ok. Se lo ganó Alejandro Flores, Revenge Gamer y Maricruz Casimiro. Se los ganaron. Se ganaron el curso de Alexa. Alexa. Aquí está, se lo ganaron. Se ganaron Alexa Skills desde cero. Crea apps de voz con Amazon AWS. Se lo ganaron. Me hace falta salir, ¿verdad? Méndiga cuarentena. Vean link. Digo, vayan a las personas que ganaron, tanto Alejandro Flores, Revenge Gamer y Mauricio Casimiro. Contáctenme en @tecmotivacional. Ahí está. Ahí se ve en la parte de acá mi Twitter. Síganme. Envíame un tweet donde esté la captura de pantalla que ganaron para que sea la prueba. Yo aquí los anoto. A ver, Maricruz, Revenge Gamer y Alejandro Flores. Perfecto.
Síganme, les envío mensaje privado. Si tardo en responder, aguanten un poquito. Si tardo más de 2 días en responder, envíenme otro tweet hasta que le responda, ¿ok? Muy bien. Entonces, quedan 3 accesos más de Alexa. ¿Qué pregunta voy a hacer? ¿Qué pregunta voy a hacer? A ver. Esta está un poco más compleja. Esta está un poco más compleja, ¿eh? A ver quién se la sabe. Siguiente pregunta. Va a ser el que la responda correctamente después de este nene consentido, ¿ok? ¿Qué tipo de arquitectura utilizan los CPUs o los procesadores de los celulares actualmente? Lléguenle. ¿Qué tipo de arquitectura? ¿No? X86. La más popular. Ok. Ya tenemos un ganador. 2 ganadores. Vamos, qué rápido. La arquitectura ARM. Falta uno más. Oye. Bueno, vamos acá desde el principio. ¿Dónde está el nene? Ok. Primer ganador. Ricardo Enciso. Sígueme en mi Twitter, envíame comprobante, te ganaste el curso de Alexa. Felipe Snorri, también, te lo ganaste, Felipe Norris. Y un tercero, X86 no, AWS Java, no. ¿Cómo arquitectura Java? No, AWS no, AWS, ARM, aquí estás, ARM. Henry Torres, te lo ganaste también, muy bien, se lo ganaron. Ahí están los de Alexa, perfecto. Ahora, 8 accesos del curso más nuevo y popular que tengo de iOS 13 con Swift 5.2. 8 accesos. A ver. 8 accesos. Para ello vamos a ver cuántas personas estamos en vivo. Estamos 857 personas. Le pueden dar like. Debemos llegar al número de la suerte. 1888. 1888. Si llegamos a 1888 likes, empezamos con la dinámica de liberar este curso gratuito. ¿Ok? Por mientras, quisiera pedirles que si se pueden unir a nuestro canal de Init, tu amigo en la era digital. Tenemos cursos, tutoriales desde cero y cursos de vida de programador con experiencias de programadores y novatos en el mundo de la programación. Hace rato teníamos 9460 subs. Vamos a ver ahora. 9460. 9760. 300 subs más. Genial. 300 suscriptores en un solo video. Genial. Se los agradezco mucho. Les paso aquí el link. Ay, compu, vamos, tú puedes, sé fuerte. Actualiza. Ya, Josué, tranquilo. Por favor, deja hacer spam. ¿O quieres que te mande el rincón con los castigados? Una vez más y te mando con los castigados, Jorge Josué. ¡Te lo ganaste, Jorge Josué! ¡Adiós! ¡Ay, Jorge Josué, te quiero! Aquí está, gracias por hacer más spam. Te vas 300 segundos, se lo ganó. Ahorita vuelves, Jorge Josué, ¿ok? Gracias, Jesús. Apu te bendice. Gracias por los 10 pesotes. Te añado moderador de esta transmisión. Ahí está. Apu te bendice. Se lo ganó. Ahí está. Les paso aquí el link a nuestro canal de Init, tu amigo en la era digital. Sí, ahorita empezamos con el de iOS. Cuando llegamos a los 1888 likes. 1888 likes. Llevamos 1772. Bien, ahí vamos. Este men tiene internet de la NASA. Es un cacaroto. Si es que te tienes que esperar, Neil. Tiene que ser después del emoticon. ¿Emote? ¿Qué es emote? Me suena a camote. Hola.
¿Cuándo expira el curso de Java, bro? No, de hecho, por esto es la transmisión, en verdad. Una vez que te suscribes, no expira. Pero bueno, tienes 3 días para suscribirte. Pero una vez suscrito, es tuyo de por vida. Tengan aquí el curso gratis para todos los que se metan. Es gratis, gratis, gratis por aquí. Gratis para ti también. Gratis para ti, Ale. Gratis para ti, Fernando. Gratis para ti, Edgar. Gratis para todos. Gratis para ti, José. Gratis para ti, Idris. Gratis para ti, Gonzalo. Gratis para ti, Alexander. Gratis para ti, Renzo. Gratis para ti. Gratis para todos. ¿Por qué gratis? Porque me volví loco. Un tamaño, ni siquiera me están viendo, estoy en chiquito. Ahí está, ya crecí. Ya crecí. También para ti, Juan León, para todos. Aquí está el curso gratuito de Java. El curso gratuito de iOS, la versión del año pasado. Y curso gratuito de Kotlin. Aquí está. Cáiganle a lo barrido, cáiganle, cáiganle. Sí, se me veía chiquito, ya crecí, ya crecí. Parece Navidad, dice Jesús. Sí, parece Navidad. En verdad todo esto es... Mira, ya fuera de broma. Gracias por su apoyo, en verdad. Hacen posible que este canal siga adelante. Ya somos más de 114 mil personas. Y los últimos videos han tenido mucha aceptación. Gracias. En verdad estos videos de cómo mejorar tu lógica... ¿Qué lenguaje de programación aprender? Aprender gratis a programar desde casa. ¿Cómo estudiar gratuitamente en la universidad? ¿La mejor carrera? ¿Sueldo de un programador junior, senior, intermedio? ¿Tu currículum está mal? Todos estos videos de vida de programador. Si no fue por ustedes, no tendría sentido hacerlos. Me alegra que les sea de ayuda. Y en agradecimiento estoy haciendo esto. Así que aprovechen. Aprovechen los cursos gratuitos. Espero que les sea de ayuda, en verdad. En verdad. Hacen posible esto. Muchas, muchas gracias. Y está todo trabado el... Dejen cerrar el de este porque ya se consumió la RAM. Ya se consumió. Consumió la RAM. Ya se consumió. La RAM. Ya se consumió. Tantos comentarios que ya se consumió la RAM. Ya se consumió la RAM. RAM, 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 RAM. Ya se consumió. Solo 180 personas más para llegar a los 10,000 en Init. Miren, para que vean el apoyo. Y todos me preguntan que por qué regalo mi trabajo. Si ustedes son geniales. Empezamos con 9,460 personas. Vamos a ver cuántas personas hay en Init. 9,820. 9,820 personas que están en Init, tu amigo en la era digital. Vayan, hay tutoriales, cursos y videos anécdotas de personas de esta comunidad. Cualquiera puede participar y se puede ganar mensualidades de código facilito. ¿Ok? Se los agradezco mucho. A mover, mover. A mover la colita. A mover, mover. Fuera de bromas, gracias a vos, Unuscas. Gracias, Gonza, en verdad. No, en serio, también fuera de bromas, gracias a todos ustedes por su apoyo. Hacen posible esto, en verdad. ¿Yo qué? Yo soy un programador promedio. Soy un oso promedio. Ustedes son los geniales, en verdad. Y se me hace muy bonito que esta comunidad siga creciendo tanto. Y tratar de compartir, eso es lo importante. De hecho, me gusta mucho que la comunidad de programadores es una comunidad que en el 99% de los casos es buena onda. Sí existe un 1% de niños ratas, como los del principio que estaban FFFF. Pero no es porque sean mala onda, simplemente porque están chiquitos. Están chiquitos, no saben lo que hacen. Pero la mayoría de nosotros, yo creo que tiene que ver con la empatía. Como batallamos tanto en el mundo de la programación, como es algo tan complicado, creo que nos ayudamos entre nosotros, ¿ok? Y eso es lo mejor que podemos hacer en este mundo de la programación. Pero bueno, ahí les paso el canal de Init, su amigo en la digital, por si se quieren suscribir. Ya casi llegamos a los 10,000 subs. Y vamos a ver, ya llegamos a los 1,888 likes para regalar los últimos cursos. Nope.
Todavía quedan. Faltan 70. Volviste por la cuarentona. Ay, la cuarentona me tiene loco, compañeros. ¿Sí es normal llorar por los códigos? ¿Qué es F? F es algo que se puso de moda. A volver, volver. A volverla. A mover la colita. A mover, mover. Curso para hackear la NASA. No, hombre, ahorita me llega el FBI. ¡FBI! Yo compré el de iOS 13. Yo quería el de Alexa. ¿Lo compraste sin querer, Jesús? Si es así, envíame una foto, una captura de pantalla de este superchat para acordarme de ti. Etiquétame en Twitter, @tecmotivacional. Y te voy a enviar un mensaje privado por Twitter. Y ahí me vas a enviar comprobante de cuándo compraste el de iOS 13. Y te lo quedas, ¿ok? Y aparte te regalo el de Alexa, para que veas. Muchas gracias por tu apoyo, Jesús, en verdad. ¿Y eres moderador? Bueno, ahí está. A mover, mover. El doctor Cocoon. Sí funciona, compañero. Tan solo den refresh, ¿ok? Aquí está el curso. Mira, tu cupón ya está listo para usarse. Comparte tu cupón con los siguientes enlaces. Hay veces que tienes que copiar directamente en la... ahí en la barra, en algún navegador, tal vez en otro. Y ahí está el curso de coding, ¿ok? Gratuito. Gracias, Ale. Gracias a ti, Andrés. Saludos de Bolivia, dice Gonzalo. Saludos, Juan. Y pues bueno, recuerden que el patrocinador de esta transmisión es Costgator. Link en la descripción, me ayudarán mucho si le dan clic al link. Vean sus ofertas desde $1. Es más, menos de $1, porque el dólar está bien caro. Menos de $1 al mes, dominio gratuito y certificado SSL para empezar con tu página web o con tu negocio. Les agradecería mucho si van y le dan clic y vean sus promociones, ¿ok? Con eso me ayudan mucho. Con eso le dicen a Costgator, a este menso le hacen caso. Se los agradezco mucho. Ándale, milagros, a mover, mover. A mover el apulita. Ah, ahorita vamos a hacer la dinámica del de iOS. El de iOS de la versión anterior, que de todos modos te sirve porque es el 90% lo mismo. Aquí está. Ahí está el curso. ¿Ok? Código NENE69. Cualquiera que agarre y se los estoy pasando, ahí lléguenle, gratuito, gratuito. A mover, mover. A mover. Y muchas gracias, Jorge, por compartir el link. Pero espero que sea el link completo, porque si no está completo, pues no funciona. A mover, mover. Sí, sí tienes control de tu dominio, compañero. Puedes tú comprar tu dominio, puedes elegirlo. Pero ahorita está la promoción de dominio gratuito, así que... ¿que para qué pagar? Sí, compañero Twitops, de hecho superamos las mil vistas, fue genial. Por cierto, les paso aquí mi grupo de Telegram. Ahí les aviso cuando vi videos nuevos, dinámicas, ¿cómo se llama? Livestreams. Ahí está, ¿ok? Él a mover la colita. Ahí está, ahí está. No sé, Ricardo. Espero que pronto. A mover, mover. A mover la colita. Vamos a ver si ya llegamos. Si ya llegamos. Si ya llegamos. Vamos a... 1855 likes. Ya casi llegamos para empezar a dar los últimos cupones de iOS 13. Ok. Van a ser los primeros 4 que respondan una pregunta y otros 4 que respondan otra pregunta. Ya solo faltan 100 subs para los 10,000. ¡Wow, Neil Flores! Les agradezco mucho. Init, tu amigo en la era digital. Vamos a ver, hacerle refresh. Sí, faltan poquitos más de 100 y ya llegamos a los 10,000 subs. Cursos, tutoriales, videos que ustedes pueden participar. Link en la descripción de estos videos para contactarme si quieren participar, desde creando un Hola Mundo, dando una plática, un curso, un tutorial, lo que sea, pueden participar y se ganan cursos gratuitos de los míos, el que ustedes quieran, o se ganan también mensualidades de Código Facilito, que son compañeros de Init, tu amigo en la era digital.
Ahí les paso el link del canal por si quieren unirse. ¿Qué te parece el remake de Final Fantasy VII? Uf, me gustó mucho. Hay muchos spoilers que quisiera dar, pero no creo que sea buena idea. No creo que sea buena idea. Sí, compañero, si me compras el de iOS 13, solo porque ahorita andamos de fiesta, te regalo el de Alexa. Solo que tienes que comprarlo, contáctame a @tecmotivacional. Me hace decir, ¿sabes qué? Te compré el de iOS. ¿Qué onda con el Alexa? Te voy a contactar por mensaje privado. Me vas a dar la prueba de que lo compraste ahora o mañana, no sé. Y ya te doy acceso gratuito al otro, ¿ok? Sí, sí, cupones para limitados. Todavía hay, tranquilos. ¿Llegamos a los likes? A mover la colita. Desconchavadita. No, faltan 6 likes. Faltan 6. ¿Por qué no estás suscrito a tu canal? Porque es como si yo solito me diera un beso en el trasero. Supongo. Ahora sí llegamos. A ver. Supongo. Sí, ya lo superamos. Perfecto. Últimas 2 preguntas. A los primeros 4 que respondan correctamente esta pregunta, se van a sacar el curso de iOS 13, el más actualizado. Y las respuestas correctas tienen que estar después de este Sanapu. Sanapu es el patrono de los programadores, ¿ok? Y así, ¿ok? ¿Ok? Vamos a tu canal, sigue así. Muchas gracias, Tonatiuh Islas. Hoy está genial tu nombre. Muchas gracias, te añado de moderador de esta transmisión. Muchas, muchas gracias. ¿Pasa el de Java otra vez? Claro que sí, aquí está el de Java. Todo el que se suscriba de aquí a 3 días, es de ustedes el curso, ¿ok? Ilimitado. Suscríbanse, lléguenle. Ahí Sanapu se los mandó. Ok. Esta pregunta... está un poco más compleja, así a ver quiénes son los primeros 4 que la responden. A ver. Hombre, van a estar peleándose ahorita para encontrar la respuesta. A ver. Bien. ¿Están listos, compañeros? ¿Están listos? ¿Están listos? Las 4 primeras personas que escriban la respuesta correcta se ganan el curso de iOS 13 con Swift 5. ¿Ok? Más de 24 horas de video editado que mi compañero Bryce y yo le hemos dedicado meses de trabajo. ¿Ok? ¿En qué año apareció el lenguaje de programación Python? Lléguenle, después del lapu de la suerte. ¿En qué año apareció Python? Tutun, 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 tutun. Sí, no, anime, no. ¿Dónde bucle, bucle, no? No me te... Ay, güey, espérenme, espérenme, compañeros. A ver. No, no. Ok, primer ganador. Ciencia por el honor de Dios. Muy bien, se lo ganó. Por favor, envíame un tweet @tecmotivacional con la captura de pantalla. Sígueme, te voy a enviar mensaje privado. Si me tardo en responderte, envíame otro. Dame 2 días en responderte. Ciencia por el amor de Dios se lo ganó. Veamos quién es el segundo que se lo ganó. 1936, ¿qué onda? Charlie Play se lo ganó. Charlie Play se lo ganó. Segundo ganador. Contáctame en Twitter. Sígueme, envíame prueba con captura de pantalla. 1994, 94, 87, 87, 2001, 85. Ay, güey. Vamos a fuerte, internet. Un tamán, no se trabó. Bueno.
Vamos a tener que hacer más preguntas. Entonces ya regalé dos más. Entonces quedan dos más. Ya, 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 ya no digan. Ya son los únicos que ganaron. Porque comentaron tanto que ya se me perdió. Siguiente pregunta. Quedan dos ganadores. ¿Cuál pregunta podría ser? Dice Dios Brian. Reprobé mi examen de recursividad. ¿Algún consejo? 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 Ya, para hacerlo más emocionante. Vamos a ponerlo así. A ver, así. Así. ¡Oh, puta bendice! Reprobé mi examen de recursividad. ¿Algún consejo? Reprobé mi examen de recursividad. ¿Algún consejo? Reprobé mi examen de recursividad. ¿Algún consejo? ¡Muy! No, ya fuera de broma. Ya, deja detallado como moderador de este livestream. Compañero, el consejo más grande que te tengo es que no te preocupes tanto. Es normal poder es normal reprobar. Yo reprobé. Muchos de mis compañeros reprobaron. Lo importante es tratar de aprender. ¿Qué aprendiste? Sigue estudiando ese tema. No te des por vencido. Si tienes que repetir semestre, no hay problema. Repítelo, ¿ok? Espero que tengas salud. Es que te iba a decir lo bueno que tienes salud, pero espero que tengas salud. Que tengas tiempo, sigue adelante, es normal. No se enfoquen en pasar materias, enfóquense en aprender de verdad. ¿De qué te sirve haber pasado de panzazo, haber pasado a penitas, si no lo aprendiste bien? Al final, cuando salgas de la universidad o cuando salgas a buscar empleo, no te van a decir, oye, ¿con cuánto pasaste el examen que hablaron de recursividad? Si pasaste con menos de... Si no pasaste, si reprobaste, no te voy a contratar, ¿eh? No, te van a decir, a ver qué sabes hacer, demuéstralo, ¿ok? Ánimo, compañero, muchas gracias por tu apoyo. A mover la colita. A mover, mover. A mover la colita. Que ni ya casi llegamos a los 100.000, digo a los 10.000 subs. Vamos a ver. A mover, mover. Faltan 80 y llegamos. Ah, no, 90. 9.900. Sí, como 90 personas y llegamos. Genial. Ahí les paso el canal donde tenemos cursos, tutoriales y videos de video programador de la comunidad. Muy bien. Última pregunta. Última pregunta. Esta está fácil. Vamos a poner este emoticon que los miembros pueden poner. Justo después del emoticon voy a recibir respuestas correctas. Quedan dos respuestas correctas. Dos ganadores, ¿ok? La pregunta es la siguiente. En español, ¿cómo se llama la serie donde aparece ese personaje? Tense. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Bubble? No, no se llama Bubble. ¿Dinosaurios? Bien, ya se lo ganó uno. ¡Ya! ¡Ya ganaron! ¡Andrés Buitronte! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Dinosaurios! Muy bien, Andrés Buitrón, contáctame, arroba tec motivacional, envíame captura de pantalla, sígueme, te envío un mensaje de privado y vas a recibir el curso gratuito, ¿ok? No. ¿Divosaurios? Ay, se lo daremos a X. ¿Divosaurios? Te voy a dar premio de consolación, X. Te voy a ser moderador de este livestream. Premio de consolación. Entonces, el siguiente ganador es que la respuesta correcta no es Divosaurios. La respuesta correcta es de Héctor Quiñe Reyes. ¡Dinosaurios! Tun, 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 tun. Ahí está, Héctor. Captura de pantalla que ganaste. Y ni modo, Calucino, te lo ganó por una milésima de segundo. Agradece al internet de tu comunidad. Y daría más, pero ya no tengo. Literalmente se me acabaron. Esos los tengo contados y se me acabaron. Los que sí tenemos ilimitados por 3 días. Es decir, se suscribe, entiende. Aquí 3 días para suscribirse. Una vez suscrito, se suyo para siempre. Es este de Java,
Ahí se los paso. Vamos, Aurel. Ahí se los paso. Lléguenle, es gratis. Gratis. Ahí está. Gracias, Rodrigo, por pasar mi Twitter. También tenemos este iOS de la versión 2019-18. Ahí está. Y el de Kotlin, aquí está bien. Ilimitado. ¿Ok? Ay, creo que puse doble. Ahí para que se suscriban, compañeros. Y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Al final de cuentas, llevo ya más de 5 años. Más de 5 años creando cursos, creando contenido. Y esto es un festejo. Esto es un festejo por todo el apoyo que me han dado. Por lo que hemos logrado en este canal. Ya más de 114 mil personas. Ya casi 10 mil personas en el canal de Init, que es un proyecto de ayuda a los programadores. Y estoy muy, muy contento de que formen parte de esta comunidad. Así que muchísimas gracias por su ayuda. Gracias por su apoyo. Hacen posible esto. Y recuerden, aquí en las noches trato de hacer transmisiones en vivo jugando videojuegos. ¿Ok? Ahí nos las pasamos bien, respondiendo preguntas de programación. Gracias. Gracias. Rompimos récord. Tanto de niños ratas como de personas tan buena onda como ustedes. Rompimos récord y les agradezco por haber estado aquí. Recuerden que tenemos nuestro canal de Telegram. Se los voy a poner aquí en el escritorio, digo en la transmisión. Canal de Telegram por si se quieren unir. Ahí nos compartimos contenido, ayuda y les digo cuando hagamos transmisiones en vivo. También recuerden que el patrocinador de este video es HostGator. Desde menos de $1 al mes, tenemos la promoción ahorita por el Hot Sale. Termina dentro de unos días, así que aprovechen. Link en la descripción, ¿ok? Link en la descripción para tener ahí la marca de que gracias a mí fueron a la página. Así que con que vayan a revisar las promociones me ayudan mucho para que los de HostGator quieran seguir apoyando al canal. Y recuerden ver los videos de video programación, digo video de programador. Y pues ya tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, tanto hablar como menso, cansa. Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Ahora pasamos a la siguiente parte de la transmisión, donde simplemente me acuesto, no hago nada y recibo sus comentarios. Y superchats. Si fuera mujer, ¿ganaría más dinero? Me pregunto. Lo suficiente como para poderme comprar un Stream Deck. Mi compañero Bryce, del canal Mauredep, él tiene un Stream Deck y está genial para las transmisiones. Vamos a poner aquí la bocina, por si escucho. No, es que en verdad he visto personas, muchachas en Twitch, que enseñan partes no family friendly y ganan un montón de dinero. Yo les enseño la calva, miren. Y ahorita la gente, ¡ah, mis ojos! Perdón por haberles enseñado la calva. Perdón, quería ver si funcionaba. Ya, ya me voy a dormir. Buenas noches. Me duele la garganta. Me duele el corazón. Me duele es México. Ay, me estoy volviendo loco con esta cuarentona. Cuarentona, ya cábate, ya cábate. Esta silla gamer. Lo único que tiene bueno es que te puedes acostar como si fueras con el psicólogo.
Me pregunto cuántas personas estarán entrando ahorita a la transmisión, enojados, gritando a la pantalla, diciendo: Juan, ahí dice cursos gratis, me mentiste. Dislike. Te odio, Juan. Es tu obligación darme cursos gratis. ¡Ah! En lo que yo estoy aquí bien zen. Dorime, ameno, hija. ¡Uy, uy, uy, uy! Juan, me metiste los cursos gratis, dice Alexander. Sabía, sabía. Ay, ay. Vamos a ver si se escucha el audio. No, hombre, y aquí. Ah, mira, aquí hay un superchat de alguien que no vi. Actívate. Un super chat de Miller Moisés. Apunta, bendice. ¿Es el de Miller Moisés? Apo te bendice. Es que dice. Apunta, bendice. Ahí está, ya están saliendo. Dice: yo primero dije dinosaurio. ¿A cuánto tu silla? A 20, el pete. Apunta, bendice. ¿Cómo dice? Harry, la negra 2x1. Sape. Sí, tranquilo, voy a revisar mi Twitter. Tranquilos, compañeros. Me dejan descansar un poquito. Hablé como loco más de una hora, me duele la garganta. Sape, dice el buen John Chalchichón. ¿Cómo se participa en Init? Mira, en Init, tu amigo en la era digital. Es más, vamos a poner aquí. Ay, güey. Init, tu amigo en la era digital. Tenemos cursos, tutoriales y videos de video programador. Y perdón si se me ven los pelos. Si fuera mujer de Twitch, ya estuvieran quejándose. Depílate. Bueno. En el caso es que Nini, tu amigo en la era digital, tenemos cursos, tutoriales y videos de video programador. En los videos, en la descripción de los videos, viene un link a la página para contactarme. Y ahí les doy las instrucciones. Es un sistema de puntos. Si hacen un video de video programador contando su historia de por ejemplo, cómo se metieron al mundo de la programación, o la primera vez que reprobaron, o cuando se graduaron, o su primer trabajo, o odio a mi jefe, etcétera, anécdotas. Les doy un punto. Si hacen tutoriales, les doy 3 puntos. Si hacen cursos, les doy 6 puntos. Y entre más puntos tengan, más cursos se pueden ganar míos. O se pueden ganar mensualidades de la plataforma de código facilito. 3 meses o medio año. Gracias, Rodo. Ya quedaste loco. Hoy es más tarde, ¿no? Ya quedé loco, Rodo. Gracias por tus 20 hours. Deja te añado como moderador. Deja poner el mouse en la panza. Mira qué chistoso, ¿verdad? Ya terminaron la dinámica de los cursos gratuitos y ya nos abandonaron, ya se fueron todos. Apunta, bendice. Gracias, Rodo. Ya se fueron todos. A mí nomás me quieren por mi trabajo. Qué regalo. Qué triste. Se oye la lluvia. Y luego miren, me exigen todavía. Dice Brian P. Perro, regala más cursos, es tu obligación. No, pues. Si te regalo 30 pesos, ¿me regalas otro curso? A ver, te reto a 50 pesos, ¿qué te parece? Da 50 pesos y hazle captura de pantalla y contáctame en Twitter, ¿ok? Y extrañaba a mi calvo favorito. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias, Juan. Mira, gracias a ti, Joshua de Friend. ¿Qué onda, Juancho? Un saludo. Saludos, Saito Mar. Hace mucho que no te veía. ¿Qué onda? Saca, saca.
Juan, regala tu gorra, es tu obligación. Sí, al parecer es la obligación. Digo que le regales el de Alexa a mi novio. Ay, Sabi. Pues ya los estuve regalando, Sabi. Y pues así está la cosa, compañeros. Miren, Ricardo dio todas las respuestas. Qué interesante. Un poco tarde, pero qué interesante. No, pues tampoco es eso, Junior. No le tienes que dar mil besos al Ingrid Hostgator. Tienes que comprar sus servicios. 50 pesos y me mandas un beso. Te mando dos, Brian. Te mando dos y tronados. Hashtag Juan es como las de Twitch. A mover, mover. A mover la colita del nene consentido. Gracias a ti, Jabs, en verdad. Sé que muchos de ustedes sí agradecen el trabajo que hacemos aquí en el canal. Así que se los agradezco mucho. Es pura broma, pura broma. Broma, broma. Gracias a Renny128 por tu apoyo. Cálmate, Jonathan. Ya regalé un chinguísimo de cursos. Sí, voy a hacer un curso de sella después, compañero. Despuésito. Ya me morí. No lloren por mí. Estoy muerto. ¿Cuánto que ni somos ni la mitad de los que éramos cuando empezamos el directo regalando cursos? ¿Cuánto? A ver, déjenme agüito. Dejen ver para agüitarme que ustedes nomás me ven por mi calva, por mi pelona. Solo me buscan por mi pelona. Así como las de Tehuiche las buscan por otras cosas. A mí me gustan por mi pelona nomás. A mover la colita. A mover, a mover. Bueno, somos 500, no es tan poquito. Mándame mis besos, pues. Ay, ay, a ver, ¿quién quiere besito? Brian, ¿quiere besito? Aquí está. Gracias, Brian Alexis, por tus 50 pesotes. Haces posible las transmisiones. Gracias, gracias, en verdad. Haces posible esto. Todos los que están aquí lo hacen posible. Se los agradezco. Hay tutoriales de 6C++. De Java pronto voy a subir ahí contenido. Pero ahí estamos, ¿ok? Vamos a ver si llegamos a los 10.000 subs. Ahí, Nit. Apu te bendice, Brian. Ya casi, faltan 60 personas y llegamos a los 10.000 subs. Qué buena forma de festejar y terminar la transmisión, que llegamos a los 10.000 subs. Buenas noches, Altamirano. Gracias a ti, Rex, por estar aquí. ¿Cuál es el cupón del curso de Swift? El cupón que está activo es este. Aquí te lo paso, aquí tienes tu curso gratuito. Para los que van llegando y no saben, estos cursos tienen vigencia de 3 días. Es decir, que te suscribes antes de 3 días, ya es tuyo de por vida, ¿ok? También el de Java, aquí está, se los paso en la descripción. Tienen 3 días para suscribirse. Si pasan 3 días, el cupón muere y pues ya no entraron. Pero si en esos 3 días, antes de eso... Gracias, Dark Pink. Si antes de eso se suscriben, ya es tuyo de por vida el curso, ¿ok? A ver, escuché un super chat. Ahorita te paso el link de Telegram. Dark Pink, $1, casi no me dan dólares. Te añado el moderador, muchas gracias, Dark. Te añado el moderador de este livestream. Aquí está el grupo de Telegram. Ahí les aviso cuando hay video nuevo de video programador o hay nuevo contenido en Init, ¿ok? O transmisión en vivo. Ahí se los paso. Sí, días a mi graduación en Zacatenco. Si fuera sencillo ahorita en la pandemia, pero no lo es. Gracias a ustedes, Jonathan, por tu apoyo. Yo digo que rifes al nene consentido, ese Sabi. No, el nene consentido es junto con Apu. Son los que hacen posible el destino de los programadores. Así que no se puede regalar. Es el santo patrono. Le sobas la colita y pasa los exámenes. A ver, pasen exámenes los que tengan exámenes. O les aumentan el sueldo. Jálenle la colita. También si le ponen aquí... Si le ponen vida. Y aquí está el nene consentido. Santo patrono de los programadores.
Ay, ay. A mover, mover. A mover la colita. No te agüites, yo te amo, dice Horacio. Gracias, Jorge, por compartir mi... el link de Init, tu amigo en la digital. Todavía no termino el curso de C++, compañero. Hola, el nene consentido. 80 Arts. Dice, saludos, Kak. Muy buena onda tu parte. No, gracias a ti, Cristian Quiroz. Déjate añado moderador de esta transmisión. El curso de Android, please. Ya lo di, compañero. Faltan 50 para los 10.000. Genial. No, pero suscríbanse nomás si quieren ver cursos de programación. Apu te bendice, Cristian. Tan solo si quieren ver cursos y tutoriales de programación y si quieren formar parte de nuestra comunidad de Init. Si no quieren formar parte, pues ¿para qué? Y de hecho, aprovechando, recuerden que estoy haciendo un libro. El libro se llama Ayuno Siglo XXI. Aquí está. Link en la descripción de esta transmisión, ¿ok? Si no les sale, denle refresh al video, ahí les va a salir. Gracias, Lidia, por tu apoyo, en verdad. Me alegra que mi trabajo sea de su ayuda. Me alegra que el nene consentido les cumpla sus deseos. Ay, estoy chiquito. Bueno, ahí está el libro. No soy escritor, así que está escrito con las patas. Pero lo hago con mucho cariño. Lo hago con mucho, mucho cariño para ustedes. Pronto un nuevo capítulo. Gracias, Darping, por $2. ¿Qué curso para empezar en la seguridad informática? Mira, cursos de seguridad informática... Creo que tenemos uno en la página de Juan Villalbazo. A ver. juanvillalbazo.com/cursos. Cursos. A ver si carga esta wea. Porque lo puse con mayúsculas. Se supone que no es. Aquí está. Mira. En la página de juanvillalbazo.com/cursos. Déjenlo copio. Aquí tenemos una pestaña de seguridad informática. Oh, puta bendice. Y vamos, Internet Tercermundista, tú puedes. Y aquí tenemos estos cursos. Esos son los que te recomiendo ahorita de seguridad informática, ¿ok? Curso completo de hacking ético. Eso está bueno. Introducción al hacking y la seguridad. Ahí pueden ir. Bueno, dejen, ya hago pequeño esto. Aquí les paso HTTPS. Uy. Ahí está. Ah, y también si quieren aprender acerca de seguridad informática, tenemos aquí una transmisión en vivo que hicimos con un policía, bueno, ex policía informático. Aquí está. Todo sobre seguridad informática y ser policía informático. Lo subimos hace 4 meses. Ahí les dejo el video. Ahí está en mi canal, en este canal Juan Villalbazo. ¿Ok? Es un crack, papu. Gracias, Andrés. Gracias a ti, Ian. Gracias a ti, Lidia, por tu apoyo. Juan, ¿qué te motiva? Muchas cosas. Últimamente el hecho de que algún día voy a morir y hagamos lo que hagamos, pues vamos a irnos. De aquí a 100 años todo esto nada va a importar. Nada va a importar. Ah, ¿me donaron algo? Ah, disculpen, no alcancé a ver. A ver, ¿quién donó? ¿Quién donó? Sí, sí le respondí a Darkpink. También le hice moderador. Ah, Osvaldo. A ver, Osvaldo Ramírez, gracias por sus 20 pesotes. Déjate añadir como moderador. Dice, ¿de qué país eres, Juan? Soy de México, Osvaldo. ¿Y tú? ¿De qué país eres? A mí me motiva Sasha Gray. No, pues bueno. Bueno, el caso es que miren, hace pocos meses falleció un familiar mío. Y en sus últimos momentos, ¿saben qué decía? Por ejemplo, había comida que ya no podía comer por su problema, del cual falleció. Y dijo, hubiera aprovechado, hubiera comido más. Hubiera disfrutado más. Hubiera hecho más. Y simplemente no lo hacía por miedo. Entonces imagínate qué feo llegar a ese punto de tu vida que digas, no intenté irme de ciudad y ver si lo podía lograr. No intenté aprender esto. No intenté pedir aumento de sueldo. No intenté... ser programador. O me agüité mucho porque reprobé y no seguí intentándolo. Siento que de viejo uno se va a sentir triste por las cosas que no intentó.
Así que es mejor intentarlo y fracasar que no intentarlo y quedarte con las ganas de saber si lo hubiera logrado. Al final de cuentas, todo es un juego de probabilidades. Recuerden, si no lo intentas, si no haces nada, ya sea por miedo, ansiedad, si no lo haces, este es tu porcentaje de lograrlo. 0%, 0%. Si lo intentas, mínimo 0.1% tienes de probabilidad. Bueno, puede ser menos, pero... pero por lo menos no va a quedar en ti. Cuando estés a punto de fallecer o cuando estés en tu lecho de muerte o simplemente... simplemente que quede en ti. Tal vez no seas tan pesimista como yo, pero que no quede en ti. Que quede en las circunstancias externas, ¿ok? Saludos, Ángel. Gracias por estar aquí. Junior dice que si puedo pasar los links. ¡Claro! Aquí está el curso de Colding, gratuito. Suscríbete, aprovechen. Aquí está el curso de iOS. Aprovechen. Y aquí está el curso de Java. Aprovechen. ¿Cuál página no carga, compañeros? Porque a mí sí me carga. ¿La Juan Villalbazo? ¿O cuál? A ver. No, sí está cargando. Sí cargó. Faltan 40 para los 10.000 de Init. ¡Genial! Sería genial que llegáramos a los 10.000 subs de Init, tu amigo en la era digital. Recuerden que tenemos cursos, tutoriales, videos, anécdotas. Y ustedes pueden participar. ¡Tú, sí, tú! El que está ahí, agarrando el ganso. El que está así, mira. Vamos a poner aquí una lechita. Un gansito. El que está haciendo eso, en lo que me está viendo, tú también puedes participar, amigo. Tú también puedes participar. Compartiendo anécdotas, tutoriales o cursos de programación, de iniciarse en la programación. Init, quiero que sea el amigo en la era digital. Así como has tenido un compañero en la escuela que te ha ayudado a pasar exámenes, a aprender lo que no sabías o no comprendías, Init quiere ser eso, pero en la era del internet, aquí en internet. Iniciando con este canal. Gracias, Wiki. El link de Init, claro, aquí les paso el link de Init. Init, su amigo en la era digital. Ahí está, se los paso en el chat por si se quieren suscribir. Ah, y para participar y formar parte de Init creando contenido y ganarse cursos o mensualidades de código facilito, vayan a cualquier video que les llame la atención. En la descripción del video, ahí mismo, en la descripción, ahí se ve y se verá y se sigue viendo. Ahí en la descripción ahí se ve el link para que me contacten, ¿ok? No, no soy bueno, Ricardo. Simplemente me ha pasado que he batallado con muchas cosas en mi vida y quiero, digamos que le agarré sentido a mi vida el ayudar a los demás. ¿Puedes poner los links en este video? Sí, ¿qué les parece si lo hago de una vez? Porque luego se me va a olvidar. Voy a decir, Juan, no pusiste los links. Juan, ¿por qué nos odias, Juan? Luego me echan la culpa que soy bien malvado y que el jejejojo y que no sé qué. Y que el jejejojísimo. A mover, mover. ¿Por qué me pegué esa canción? Toda la transmisión estoy canta esa canción tan crinchera. A mover la colita. Y si no la mueves, estará bien desconchavadita. A mover, mover. Cursos con 100% de descuento hasta el... Ahí estamos a 29. A ver, déjenme ver hasta cuándo son... ¿Hasta cuándo son gratuitos? A ver. Por ejemplo, el de Java. ¿Hasta cuándo es gratuito? Ay, tanto hablar. Ya tengo baba seca en la boca. A ver. Caduca... el 1 de junio, ¿ok? Caduca el 1 de junio. El de Java ya más de 1400 personas se suscribieron. Para que vean que sí está funcionando el link. A ver, aquí está.
Y aquí está este. Ahí está el de Java. Vamos por el de iOS. Y faltaría el de Kotlin. Ahí está. Vamos a darle salvar. El playlist es Vida de Programador en Vivo. Ok. Salvar. Ok. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, si en la descripción de esta transmisión, denle refresh? Por favor, todos denle refresh. Ya debe de aparecer debajo del link del patrocinador, que es HostGator. Debajo debe de venir accesos gratuitos a mis cursos hasta el 1 de junio, a finales del día, algo así. Ahí díganme, por favor, si ya está, ¿ok? Díganme si ya. Y gracias por los que se están suscribiendo. Dicen que ya llegamos en Init a los 10.000. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra uf, diré el perrito. Aguayito. 9999. Es la cuenta que te quita el dinero. Deduzcamos impuestos de Telerism. A ver. Alt F4 para refrescar, no seas mentiroso. Muchas gracias, ya me puedo inscribir. Se refresca solo. Ah, perfecto, ya están los links. Perfecto. Ahí quedó. No, compañero Leo, cámbiate de navegador o copia bien directamente o fíjate el nombre del cupón. Puedes copiar el nombre del cupón del link y mételo directamente en la página. ¿Ok? Sí, sí estoy algo cansado, Francisco, pero muchas gracias por tus 19 pesotes. Tenía como moderador. ¿Qué es eso de Código Facilito? Código Facilito es un emprendimiento aquí de México de cursos en línea. Así como Udemy, como Platzi. Son muy buena onda y nos ayudaron aquí a Init, al proyecto Init. ¿En serio? ¿Ya llegamos a los 10.000? A ver, a ver. ¡10.000! Llegamos a los 10.000. Apu te bendice. Apu los bendice a todos. Llegamos a los 10.000. Llegamos. Dice Andrés que él es el suscriptor 10.000. Ahí dice 100.000, compañero. Gracias a todos, en verdad. Muchas gracias. No, hombre, si apenas yo entendí esas clases de ensamblador, tendría que estudiar mucho Animatrix. Llegamos. Juan, te hacemos una placa de 10.000. Wendy, hazme una placa de 10.000 de Init. No es cierto, Wendy. Ya suficiente fue con mi regalo de cumpleaños de Juan, el Jechejojo. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Llegamos. Si llegamos a los 2.000 likes. Así es, Ricolino68 es el cupón. Gracias a ti, Ronnie. Una placa de madera. Esa es la placa de plata del canal de Juan Villalbazo. Y una placa de madera para Init. Sería genial. Dice Brian, ¿cómo sigues mejorando para ser programador? Simplemente practicando. Practicar y practicar. Curso ensamblador, tal vez en un futuro. Haz un video de tu placa. Ya lo hice. El de Juan Villalbazo, ya hice el video. De hecho, me rapé. De hecho, aquí tenemos un emoticon del momento exacto que me rapé por los 100.000 subs. Ahí está. Es tu obligación. No, hombre, Joseph. Bueno, se los agradezco mucho, compañeros. Una placa en PDF. Gracias a ti, Lidia, en verdad.
¿Cómo puedo crear bots? No sé, compañero. Gracias, Juan69, gracias por todo. ¿Cómo te ves en 15 años? Mamado, musculoso. Como Rocky. A mí no te acuerdas del pelo. Eso lo intentaré, compañero. Gracias, Francisco, por el sticker que está. Así estoy yo de cansado. Moderator. Ah, ya eres moderator. A mover, mover. A mover la colita. Para los 100.000 era pelarme. Para los 100.000 sacarme las cejas. Me quito las cejas. Como este, el hermano de Malcolm. ¿Cómo se llama? A puta bendice. Francis que se rapa las rejas, iba a decir. Las cejas, ¿no? Saludos, Jeremías. Gracias por estar desde Argentina. Dice de Alvin, ¿te consideras senior? No, compañero. Me considero. Siento que mi punto máximo de programador llegué a intermedio. Junior no, porque ya resolvía problemas por mi cuenta y ayudaba a mis compañeros. Pero senior tampoco, porque en verdad no siento que tenga lo necesario. Como mi compañero Jorge Villalobos del canal Latin Coder, él sí es senior. De hecho, trabaja ahorita en Microsoft y estaba en Amazon. Él sí. Y otra cosa es que cuando dejas de trabajar en una empresa y que no están con un latigazo detrás diciendo programa, programa, se te va olvidando las cosas, sobre todo la sintaxis, pero la lógica se te queda. El chiste es programar y seguir practicando. Empezó a los 19, Gil Daniel. A mover, mover. A mover la colita. Sí, pues ya es hora de dormir. Saludos, Vic García, también desde México. Sí, sí estoy regalando los cursos, Lucho Con. En la descripción de este video están. Sky, pues ya terminamos de dar los cursos. Dejo los que quedaron ahí en la descripción. Ahí está el curso de Colin Carlos en la descripción del video. De esa transmisión, ahí está. Este video no lo voy a quitar. Pero bueno, compañeros, nos vamos. Por favor, recuerden unirse a nuestro grupo de Telegram. Vamos a irnos al grupo de Telegram. Aquí está. Y también, por favor, vayan al link de la descripción. Al link que les dejo en la descripción de HostGator. Patrocinadores de este video. ¿Ok? Vayan al link en la descripción. Ahí pueden ver una oferta por el Hot Sale para hosting con dominio gratuito y certificado SSL. Vayan desde menos de un dólar al mes. Y me ayudarán mucho que vayan, le den clic y vean la promoción. Ayudarán mucho a este canal. Muchísimas gracias, nos vemos en otra ocasión y sigan adelante, ¿ok? Sigan adelante, hasta luego, muchísimas gracias. Y recuerden, videos de video programador, pueden ir a verlos. Muchas gracias, hasta luego. Estoy muy cansado, hasta luego, bye. Hacen posible esto, gracias.